tardes, buenas noches, bienvenidos a los que están mirando en vivo, a los que están mirando on demand. Hola, gente, lo hola. ¿Cómo andan? Qué plano este que entramos los tres, mirá. Está muy bronceadito, Estás muy bronceadito. Bienvenido, pará, voy presentando a uno y vas ponchando. Ay, sí, como la mesa de Mirta Legrand. Bienvenido, Santi Talledo. Arquitecto, abogado. Bienvenida, Flor Jazmín Peña, a este martes, ¿no? Lunes, perdón. Insultóloga. Bienvenido, Nachito Elizalde. Periodista. A este martes 21. Actor. De noviembre. Cantante. Mami está jugando ella sola a ser la locutora, pero... Está bien, está bien, está bien, está bien. Bienvenida, Mami Jardina, a esta mesa de martes. Y nadie dice... Grosa. ¿Imitadora? Ella misma. Imitadora, imitadora. A ver, imitala a Fátima Flores. No, para Fátima no sé, pero puedo hacer Fátima mucho. Flores el otro día cuando Milei hablaba. Alguien hable. Sí. Y vamos a hacer todo el día. Vale, en un momento hizo eso, ¿vieron? En un momento replicaba el discurso. Y dije, ¿para qué estás? Y la miraron de lado y le dijeron, cortala. Y frenó, frenó, frenó. Ella hizo así, mirá, ella hizo así. Porque ahora todos los argentinos vamos a hacer que la casta... Tiró esa, ¿viste? Sí, sí. Repitió tres estaba palabras. Jugando, estaba jugando, tres estaba palabras jugando. Que iba a decir... Sí. Claro. Para mí estaba estudiándolo al novio para imitarlo. Claro, para mí. Pues, claro, se viene. Se viene, se viene, se viene. Se viene. Bienvenido, Nacho el Pulpo Díaz con Bermudas Nuevas. Con los hot pants. Sí, los hot jeans. Buen día, ¿cómo andan? Modelo. ¿Podés mostrar esos hot pants? ¿Ahora? Ya lo mostró en el pase, pero si querés. Sí, entonces. Modelo, albañil. Uy, Dios. Modelo, albañil. Albañil. ¿Hot pants es una marca? No, hot pants era en una época, creo que los principios de los 2000. Igual fueron hot jeans. Sí, los hot jeans. Pero pinta, que era un shortcito que era tipo... De Fede Popo, que habían una mujer que preguntamos qué era de la vida de ella con todos hot pants, hot jeans. Esto yo les cuento porque yo formé parte de ese staff y yo fui una de las chicas. ¿Vos usaste hot jeans en el momento de los hot jeans? Sí, porque yo era una de las chicas. ¿Una de las chicas de dónde? De Pancho Dotto. No, yo laburé en la agencia de Pancho Dotto. ¿Laburaste con 15? Sí, claro, a mis 15. Ya. ¿Cómo podés tener tantas vidas a los 15? Venía falopa a los 15, ya sabes. Pero pará, ¿y tú estuviste en la etapa de hot jeans? No, nunca, tapa no. No, no, en la etapa. Etapa. Tapa solo de empanada. Sí, acá tengo hot jeans de los 2000, mirá, Pulpín. Mirá, fíjate. A ver. Uy. ¿La ves? Mirá, Julita Prandi. No, claro, pero eso es muy hot. Eso es otro nivel de hot. Bueno, bueno. Pero era el concepto. ¿Te vas a traer esos mañana? Pero era el concepto, mirá. El concepto de los hot jeans. Al revés. Pulpo, mirá que las bermudas que son rotas, yo en un momento he sabido usar mucho bermuda rota. Mirá Pampita con los hot jeans. Cada vez se rompe más y de repente empieza a aparecer huevo Müller, ¿eh? Sí, sí. No, de verdad. Ojo. Huevo Müller, ¿no? Porque tengo boxer. Y ahí entra Tati. Y lo viste cuando está Pulpo, está dos días en Neustar. O sea, literal, ¿eh? Sí, igual sí, si se ve el boxer tampoco está bueno, ¿eh? ¿Por qué no? No, está bueno. No, y además tiene un boxer muy ajustadito. Menos muy boxer estilista. Negro. Ah, no, si tenés los gansos. ¿Dónde no está bueno que se ve? ¿Dónde no está bueno? Esos? ¿Dónde no está bueno? Los agujeros, eso se le llega tanto. Pero pará. Depende del boxer, ¿eh? Mirá. No, está bueno. No, parece una calcita. No, sí, bueno, parece. Es muy largo eso. Está yendo a hacer aerobics, Pulpo. Mira lo que es el. Se le ve la patita flaquita con el boxer. Pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it, pump it. Pará, ¿sabes qué me sale bien el inicio de esa canción? Dice así. Everybody dance now. No, pero es otro tema. Bueno, pero le salió bien. Esa le salió bien. Bueno, creo que también te salió. ¿Lo puedes hacer una vez más? Sin hacer las manitos, sin hacer las manitos. Es que me salió. Dale, a ver. 5, 6, 7, 8. Everybody dance now. Pero para, no sé qué canción es, pero le sale bien. Puedes ponerlo porque nada que ver, Por eso pensé que. Porque encima viste cómo afinó la mitad, fue tipo. Everybody. La segunda tuvo una decadencia que tipo. Sí, la segunda fue terrible. Bueno, estoy con el pechito tomado, chicos. Pam, 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 pam. Everybody dance now. ¿Está medio gangosa? ¿La tenés ahí o no? ¿La tenés? No es esta. No, no es esta. ¿Qué hace? Sí, a ver, que me... Es la de... Ay, ¿cómo se llama? Pum, pero la intención está... Music Factory. Pará. No. Everybody dance now. Everybody dance now. Hay algo igual, ¿eh? Hay algo igual. Sí, hay algo. Va queriendo. A medida que me lo van pidiendo, van queriendo. Bueno. Si me lo pedís, vamos a ponerlo. Ya. A ver, empezá. A ver, otra voz. Vale, Gaspi, dejá solamente el de Mommy y arranca.
corta, claro, y arrancás solamente con el... Pará, ¿podemos hacer una ronda de que cada uno trate de imitar esa frase? Gracias. Arranca Nacho. No, 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 vos sos la campeona. Mami, vos sos la campeona. Pará, escuchá el tono. Para, eso, pará, y cuando termina de cantar no tenés que poner el pom. Por eso, le dije eso, claro, sí. Cada uno. Hermoso. Los infantiles que somos, que Nacho dice, soy la experta, y Flor dice, vos sos la campeona. Muy niños de 8, ¿no? A ver. Dale. Y para que lo haga, mami. Mirá, si escucho. Pará, que un poco... Dale. Me desconecté dos minutos, contestó un mensaje, estamos en una competencia de imitaciones de un tema, no entiendo. Tenés que hacer, ¿le podés mostrar cómo es que él no conocía el sonido? ¿Podemos instruir cómo se llama el tema, si sabemos? No se llama Gonna Make You Sweat. Literal, me desconecté 45 segundos de contexto. Y ya te veo con ocupado. Ya estás en una. ¿Qué se convirtió? De verdad, me desconecté 45 segundos, chicos. Te veo muy estresado. Dale, bueno, pero primero tirame la... No. Instinto, dale. 5, 6, 7. Everybody dance now. Está bien lo que hace. No, pará, ahí lo re mejor. Che, no sé qué hizo, pero está bien lo que hizo la Javi, Everybody dance now. Bien, mommy, Ahora sí, Santi. Yo soy muy mal de la voz, no sé. Típico del chabón que canta bien. Típico del chabón. No, boludo. A mí me va a salir para el orto, pero no importa. Es el juego. No, que no puedo cantar. Mira, tipo, por ejemplo, de... Sí. Yo canto así hoy literal, pero porque estoy mal de la voz. Oh. Estoy tomado. Pero bueno, el agudo creo que lo puedo hacer, ¿vale? La cara. Y Popper. Está bastante... O sea... ¿Hay un globo con helio? Está mal, pero no puedo. Sí, creo que hay una garrafa de helio. Mentira. ¡Traela! ¿A dónde está esa garrafa? Llegó hace 6 meses. ¡Traela! No, ¿sabes cómo teníamos todo? Yo no puedo porque estoy tomando antibiótico, No tiene nada que ver el helio. ¿Tomando antibiótico? ¿Te dijo? No puedo porque estoy tomando antibiótico. Sí, a mí no me jodas. ¿Qué antibiótico estás tomando, mami? Amoxicilina. ¿Qué te pasó? Y desde el jueves estoy pachucha. Pero fuiste al médico, te recetó amoxicilina. Sí, 200. No paran de darle inyecciones. Para igual hay un virus, Yo parejitis. Ah, es verdad. Florencia, pero la jeringa no se come tampoco, ¿Qué? La jeringa. ¿Se está comiendo la jeringa? La jeringa no se chupa. ¿Te estás comiendo la jeringa? Le dijo el médico que le recomendó todo vía oral. Mirá vos. Si podía, que se tire un poquito de producto en la cara. ¿Tuvo un fin de semana agitado, Moby? No. A puro jarabe. Para igual, hablando en serio, hay un virus. Sí, yo llegué ayer y ya estoy meando por el orto. Hay todo. Gripe. ¿En serio? Sí. Pero, ¿hay una gripe o está meando por el orto? Hay dos virus. A mí no uno me que pasó eso. Ayer fiebre y... Dice que va líquido. Florencia, te pido por favor que no repitas lo que me dijiste ya 50 veces. Que las dos cosas que te vas a decir. No. Que yo estaba a punto de tener la gripe, que tuvieron todos. Me cayeron. Me tomé un. Pero me tomé dos Nex y la salvé. Eso es de él. No. Esto es de él. Pero me lo dijo 50 veces. La nueva cara del producto tiene que ser él, Es bárbaro. Sí. Vos sos el le va dando el porque hasta ahora aparte es Marre. El que hace la cara. Pero en realidad es muy bueno. ¿Es bueno de verdad o no? Sí, es bueno. Igual, pará, tengo alta tos. ¿Ustedes también tienen tos? A ver. Sí, yo también. No. ¿Por qué esta competencia de tos? No, paremos un poco. Se va a morir la radiofonía argentina. Si arrancamos con competencia de tos. Estás en la mejor instancia de la tos. ¿Sí? Porque está... No, está peor después. Está flemita, está bueno. Cuando está duro lo peor. Está bajando. Está flojo. Ahora cuando toses así, ¿no tenés un poquito de aroma moco? Basta. ¿Ahí? No puedo creerlo. Sí. Eso lo mandó Santi hace 6 meses. Bien, pará, vamos a hacer el challenge de Everybody Dance Now, pero con helio. En mayo del año que viene. Joya. Che, igual eso no hace mal, ¿no? O sea, me encanta. No. Pulpo, viví la vida una vez, te pido. Lo voy a bancar. Tengan cuidado, porque a mí me encanta hay hacer gente eso. ¡Gente que toma falopa! ¡Ya lo sé, pero pará! ¡Estamos jugando con helio! ¿Escuchás un segundo? Se lo digo por su bien, porque a mí me encanta hacer esa boludez. Y la otra vez había un globo de helio acá. Y lo hice muy fuerte, o sea, lo agarré y me lo fumé todo de una muy fuerte. Uy, ¿qué loco estabas? Sí, no, tuve rato largo, mareado feo. Uy. Hágalo despacio. Decí la mitad. No lo hago. Yeah. No, despacito. Ahora hipocondría con él. No, no pasa nada. Escuchen, el challenge se llama Helio Body Dance Now. Helio Body Dance Now. Helio Body Dance Now. Mira, ay, pulpo. Yo no puedo ver. Pero ya hay globos inflados, es una garrafa. ¿Cómo hay globos inflados, boludo? Hermoso.
¡No! ¿Qué es esa garrafa? Sí. Mueren los cinco conductores de Nadie Dice Nada. Paren. Que hay que llenar un globo y te pasás con el globo. Le damos de la garrafa. No, ¿cómo le vamos a dar de la garrafa? ¿Cómo le vamos a dar de la garrafa? No, de la garrafa creo que capaz te podés quemar o una cosa así. No, va de la garrafa. Es al globo. Sí, porque a veces eso puede estar o muy frío. Yo otras que conozco son muy frías y te queman la garganta. Disculpen, si después esto no tiene un pico de rating, murió la televisión. No hay televisión. ¿Puedes poner el graf? ¿Mueren los chicos del USU? No, dale, chicos. ¿Vale? Yo no sé si estoy para la esto. La gloria igual. Sí. Un momento. Esto está acá hace 6 meses, nunca lo usamos. ¿Se imagina que morimos en sería vivo? Sería bárbaro igual. Perdón, sería bárbaro. No, sería espectacular. No nos olvida nadie más en la vida. Mueren los conductores del USU en vivo por fumar helio. No, sería marcar la historia. Sí, y te imaginas si se morían, te imaginas. ¡Ayuda! ¡Ay, ayuda! ¡Sería! Yo estoy hipocondría que digo. ¡Vale, llaman medio! Las últimas imágenes. Flor, sí, Flor diciendo. ¡No! Flor diciendo, nos morimos. Pipi. Inflate uno. ¡Piqui! ¡Piqui! ¿Cómo es Santi? Ay, Santi muriéndote como algo. No, tenés que inflar uno. Me imaginé crónica, tipo, las últimas palabras del trolo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me siento el aire! ¡Me muero! Es medio como la galletita de Shrek. Sí, sí. Lo más indigno de mi vida, tipo. La forma, 100 maneras de morir, ¿viste? Es la forma más pelotuda de la vida. Igual tenemos todos los números para que nos pasen. ¿Conoces a Pimpón? Sí. ¿Se lavó la carita con jabón? Sí, se lavó la carita. ¿Qué está pasando? ¡Se lavó la carita! ¿Qué está pasando, ¿cómo está chicos? Hot Pan, por Dios? Bueno, no, Hot Pan está loco. A ver, ¿eh? Prueba. Es que al tener los huevos aireados, sí. Se libera. Viene con un clima aireado. A ver. ¿Sabés que voy a prohibir en la empresa que se venga a laburar con jean roto así con huevo de aire? Pará, Gaspi, no seas cascabón, boludo. Gaspi piensa que va a explotar. Las garrafas me generan eso. Sí, qué globo loco. ¿Qué le pasa? ¿Un globo marrón? Es un grupo de cagones. Nunca vi un globo marrón ni una camisa del otro día. Raro el que compró un globo marrón, ¿eh? Yo vi tanto nudo de globo marrón, ¿eh? Bueno, hoy estamos rapidísimos. A ver. Che, qué fino el programa. No, hoy es un bar finísimo. Abrí. Queda fuerte. Ay, chicos, me da miedo. Podemos morir todos con la garrafa. No, vamos a morir. No va a pasar nada, mami. Comer los infantiles, ¿eh? Mami, tenés que apretar y abrir la boquilla. No, mami, no, no pasa nada. Voy. No quieres hacer allá. Capaz de a dos es más fácil. Gaspi se aleja. Gaspi está lejos. Me da miedo las garrafas. Bueno, me está preguntando a mí eso. Y si lo veía jugar a garrafa Sánchez, ¿te daba vuelta también? El título me da miedo las garrafas. ¡Ay, no! ¡Cerralo! Pulpo, casi se cae todo, Pulpo, mira. Pulpo, casi tirás todas las computadoras del miedo, pelotudo. Chico, casi se le viene la computadora abajo del Pulpo, todo el control del miedo, Dios. Pará, ¿no quieren venir a hacerlo acá? Che, vengan de este lado, vengan de este lado. Hagan allá, me está preguntando a mí. Vengan de este lado porque el Pulpo casi rompe todo el control del miedo, chico. Dios. Mirá cómo viene como un sodero, el sodero. El sodero de mi vida. El sodero de mi vida, míralo. ¿Qué van a hacer? Sí, me encantan los colores de la garrafa, me parece muy alegre. Es una garrafa celeste. Sí, pero es colorcito pastel. ¡A boca! ¡Te gusta boca! Azul y amarillo. Ahí va. Carlitos, no. Pará, Carlos. No, sacalo. Si me mira, Carlitos. Se transformaba. No, está bien. Se transformaba en un pincher, Carlitos. Porque primero está más duro. A ver. Ahí va, listo. No, chicos, Un globo marrón. Compro globos marrones, no me gusta. ¿Para qué lo usas? ¿Para una...? Son como dorados. Carlos, se escapaba, eso. ¿Hace lo bien en comunión usar globos marrones? ¡Eso! Claro, ¿ves? Ahí va. ¡Listo! No, más. ¡Lleno! No, pará tanto, no. Sí, boludo. Ahí, ya con eso. No, más. Para varios. Yo no me voy a poner el mismo. Aguanta varias secas. ¿Quién puede poner varias secas? Nico. ¿Qué Nico, boludo? Va, Flor, para, Flor. Voy. Pará, tenés que fumarlo y decir Everybody Dance Now. Sí, ¿saben que nunca hice esto? ¿No? Y lo del... No, esto no. Despacito, ¿eh? Nuevas experiencias. ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que agarrar o sostener? No, lo traes como si fuera un paso. Poquito, ¿eh? Y ahora dentro. Listo. Habla. Hola. ¡Ay! ¿No sabes que no me había salido esto en otro momento? ¡Everybody Dance Now! ¡Sí!
No, pero lo estás forzando, lo estás forzando. Hola, 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 hola. No, no, no. No, está bien. Me encanta, Me encanta el que dice, a ver qué dice el uso de las elecciones. Everybody dance. Es Nelson. Es el enano Nelson. Oh. Yo hola, no hola, quiero hola. Chupar del que chuparon otros. Everybody dance now. Está rara la. Estoy hablando normal, pero. Voy para nada. Everybody dance now. Está funny, güey. Yo le pensaba más a Will. ¡Es raro! Pero no se. Ah, ¿ya se me fue? Sí. No, ahí no, ahí tiene. ¿Está un poquito? Sí. Está raro. Es buenísimo. O sea, se dan cuenta que en realidad es algo frío que le hace algo a las cuerdas vocales, como que las congela. Ay, sí, para mí no, no sé qué hace, bueno, pero ya está, ¿no? Haciendo. Ya estoy. Ahora quiero que prueben todos y ya terminamos con la joda. Bueno, no, no, no. Todo el programa tiene que ser así. Cada vez alguien que quiere meter un bocado tiene que hacer. ¿Tienes alguna noticia? Todos los temas. Sí. Noticias con Helio. No. Noticias con Helio. Sí. Noticias con Helio me encanta. Ganó Milei. Noticias con Helio Moldavsky. Es buenísimo. Se tiene que ser, ¿no? Ah, le están dando. Carlos. Le gustan los globos, Carlos. Tiene como el dueño. Hola, soy Helio Moldavsky. Y hoy, filosofía en un minuto. No, más. Más nada de eso. Más, más, más. La cara de travieso que pone. Habla rápido, habla rápido. Ya, ya. Hola, 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 hola. No, no. Sale raro igual. Sale, sale raro. Sale raro. Hola, hola, hola. Pero cuanto más aspirás, más fino. Bueno, soy cagón. Sí, aspirá, aspirá. Cuanto más aspirás, más fino. Aspirá la bolsa. Es buenísimo. Ay, me siento probable everybody in this now. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué? Vamos a hablar de las elecciones. De las elecciones. De las elecciones. Listo, basta. No. Yo, yo, yo. Me hacen uno, pero nuevo, porque no me gusta. Nuevo. Chupado. Pará, ¿y qué digo? Everybody's dead now. Hola, sí. Soy Helio Moldavsky y esto es Filosofía en un Minuto. Hola, soy Helio Moldavsky y esto es Filosofía en un Minuto. ¿Qué pasa, este loco? Pará, que puedo poner un poco más. La vieja prefiere la exclusividad. Aguante la vieja demisexual. A ver. Ahí no se fue todavía, mira. Todavía no se fue. Hola, hola, hola. Hola, mami. A mí se me fue ya. Sí, después se fue. A mí no. Ay. Oh, oh, oh. Ah, me volvió mejor. Mira. Me, oh, oh, oh. Hola. A ver, mami, a ver, mami. ¿Qué dale, hizo? Dale, dale, dale. ¿Qué? Te escuché, boludo. No. No, mami, despacito. Uy. Ah. Hola, ¿cómo te va? Dale, habla, habla. Hola, ¿cómo? No, ahí se me fue. Es que, amiga, le diste mucho, está muy bien. Hola, ¿cómo te va? Uno. ¡Ay! Pero, sí. Everybody just now. Ah, le sale mejor, ¿eh? Muy bien. Bien. Mira, mami, le sale muy bien, ¿eh? Les dije que me salía. Bien. Gracias, Santi, que 6 meses después se utilizó esto. Gracias, lo mandó, gracias. Desde Alemania. Sí, sí, me crió, me crió. Mal. Bien, amigos, 10:44 de la mañana. La apertura de hoy es de Mommy, ¿no? Sí. Es una apertura de temas clásicos que se cantaban. Siento que tenés la voz rara todavía. ¿En serio? Sí. Es un tema clásico que se cantaba en la década de los 90-2000. Uy. No, más noventoso. Es más noventoso. Bizarros, pero lindos, para cantar fuerte, para levantar este martes con olor a viernes. ¿Con olor a viernes? Qué raro. ¿Qué? Y está auspiciada, Mommy, está auspiciada por la gente de Medicus. La apertura le toca a Mommy, música noventosa, y vamos a escuchar canciones que siempre aplican por un buen plan. Un buen plan con amigos, esos temas que siempre la pegan y aplican para esta situación. Hashtag nadie dice nada. ¿Qué nos puede mandar la gente hoy en el Twitter? Nos puede mandar su... ¿Qué están consumiendo en este momento de comida? ¿De comida? De comida, de comida, de comida. De comida. No de drogas. 11-54-74-0668. Nos contá lo que querés. Se abre la sexta silla el día de hoy para que nos cuente lo que sea al WhatsApp. Apertura de Mommy, auspiciada por Medicus. Buen día. A ver. A ver. Ay, es un temón. Ay, temazo. Es un temazo. No, qué linda canción.
Temazo. Todavía no lo saco, ¿eh? Sí. En la pobreza se sabe querer. Ah, sí. Buen día, amigos. 10:45, martes 21 de noviembre. Arrancamos una nueva semana, semana corta, con nuevo presidente. Sí, todavía no. Y mucha incertidumbre. Creas amor. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu vanidad no te deja. Fíjate, con esto de que Vin entró hoy en algo de música y especial romántico, se venía el Chino Leones a enseñarnos cómo presentar un romántico, qué ¿viste? Bien. ¿Viste que el presidente tenía presentado románticos? Me encanta, él le dio a la noche, la 100. Sí. Nos va a enseñar cómo presentar románticos. Muy bueno. Y vamos a bailar lentos todo, así que si quieren venir, se vienen. Qué lindo. Karen, puse Nadie Dice Nada para ver qué decían de las elecciones y están aspirando a Helio. Bienvenida, Karen. Bienvenida. Buen día, mi buen plan del día es verlos en mi día libre, pulpo. Dice Cele. Mira, y nos manda su selfie. Sí, ¿qué tiene una turmalina colgada ahí? ¿Cómo se ven las piedras? No, ¿vos le quieres hacer un zoom entre las tetas? No, no quiero. ¿No es una frutila? Es una piedra. Creo que es una piedra decorativa. Ah, para mí era una frutila. ¿Esto es un sillón Pac-Man? Mira, sí. La estrategia, mirá, Nico, es sumir al sillón y, sí, y de que se corra un poquito. Boludo. De prepo entró una teta, sí. Por favor. Loquiato en Luzu. ¿Y si esta semana te toca a vos? ¿Dónde así? Porque loquiato que va cagando a las parejas en Buen día, locos, comiendo chicle en el bondi. Gracias por hacerme reír siempre. Qué bueno, gracias, amiga. Bien, Momina, música acorde, ya que estamos a punto de volver a los 90, dice. Venga, bate Menem. Buen día. Hola, chicos, soy en la casa de mi amiga mirándolos. Los queremos. Ayuno hasta las 12:30, solo agua y nadie dice nada. El mejor desayuno, uy, qué triste. Ay, me mato el ayuno. ¿Sabes qué estoy para comer? ¿Qué? Requesón con gallitas de arroz. Te encantó esa que dice, en Uruguay. Sí. Cremona de mi corazón. Estuve bien aquí, en Uruguay. Si alguna vino uruguayo acá a saludarnos, trae requesón. Mate y dos galletitas. Buena semana, loquitos, dice Walter Grosso, nuestro amigo. Buen día, tostado. Acá se va a poner interesante el desayuno. Cariño sincero jamás. ¿Qué dice? Café o licuado es. Amiga, ¿no es un temón? Y tiene una bombilla, tiene. Una bombilla. Es una pajilla de metal. Uy, es una pajilla. La cena de ayer sirve. Pastel de carne vegano, puré, seitán puré. Pero, lo que los extrañé ayer los amo. Pero para quién es él, porque la foto de perfil es una mujer. Es verdad. Ah, le sacó la foto a su pareja. En la ofi desayunando unos chipacitos. Saludos de Corrientes. Buen día, amigos. ¿Hay algo más noble que un chipá bien hecho? No. Sincero jamás. Nada, Qué duro este tema. Los chipás. Y hacíamos muchos y los frizábamos. Y mandábamos en moto a la familia. Mira, full cuarentena. Claro. Mandábamos 20 para la casa de alguien, 20, pero. Che, ¿sabés que este es un buen tema para arrancar la semana, Momi? Es como lo bueno. Arranca todo. Muy a poquito. Arranca todo de vuelta. Lo dejaron a él, ¿entendés? Tengo ganas de tocarme la cara. Lo dejaron. Y él le dice, bueno, más de mil cosas mejores tendrás, pero cariño sincero jamás. Vete olvidando que eso que hoy dejas. Tengo ganas de tatuarme la cara. ¿Qué tenés ganas de hacerte? No sé, siento que quedan bien los tatuajes en la cara. Hacete un pancho. Para mi viejo de vago. No. ¿Cómo? Para mi viejo. Sí, para mi viejo también era vago. Era. Sí. Te lo veo era. Acá siendo. Acá un diamantito. Una gota negra. O como Duki el verificado. ¿Preso de El Salvador? Sí, no. No juzguéis, o serás juzgado. ¿Vos estás con Bukele? ¿Preso de El Salvador? Un tatuajito por. No sé. Siento que quedan culo, ¿no? Vas a ser neopistea. Hay que saber bien qué ponerse. Sí, su talento. Este tema. Sí, este tema sí. Este tema sí. Buen día, 10:49. La Zimbabue. Sí. Esta noche saldré a emborracharme. Uy, este ponemos tema. Ponemos parte de Pulpi acá. Yo sé que traigo temas retros, pero son lindos que puedo escuchar, ¿o no? Esta noche saldré a emborracharme. Que ya veranos andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos. Arriba, amigos, bienvenidos. Por calmar el ¿podrías despedir el año en Bahía? Pero vení con ese corte de pelo, me dice. Es que no. ¿Te acuerdas ese pelo, Nico? Me gustaba a mí, ¿eh? ¿Y el graf? Un poema del 8 a las películas infantiles. ¿Qué hacíamos? No. Para mí te queda mejor así. Y esta herida mortal no para de sangrarme.
y me voy a quedar en el bar solo para olvidar. Esta frase la ponían todos en el MSN. Martillero sirve otro pastillero. ¿Qué dice bar? Martillero. Cantinero sirva otro tequila que invita a mi herida. Siempre ponían de Nick. ¿Sí? Cantinero sirva otro tequila que invita a mi herida. ¿Invita a quién? Un día tenemos que hacer tirar todas las frases de canciones de Nick, tipo cualquier estación es primavera con sí. vos. ¿Que invita a quién? Yo nunca la vi. Cantil. ¿En la frase? Sí. Cantinero. Cantinero, sirva otro tequila que invita a mi herida. Ah. Linda frase. Y tomo para no enamorarme y me enamoro para no tomar. Oh, también. Y el lujo vulgaridad dijo y me enamoré. Oh. Sí. Oh. Y yo estoy aquí, borracho y loco, en mi corazón. ¿Idiota? Sí. ¿Eran las 10 de la noche y pilotearon su nave? Y no hagas promesas sobre el video. Nena, a tu cola le falta crema. Che, somos tendencia número 5 en Twitter. Hashtag nadie dice nada. Te digo, estamos metidos ahí entre Milei, Argentina, la Quinta de Olivos y nadie dice nada. Ah, porque está la fotito ahí. Che, me escucho raro. Ay, amor, amor. ¿Por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor. ¿Por qué me dejaste? Yo te tatuo, Nachito, dice Leandro. Yo estoy para tatuarme, me quiero tatuar. Yo hablando de tatuaje, le agradezco a Lulens que me hizo un tatuaje hermoso. La 1, yo me voy a tatuar. 3 por 1. Me tatúo con ella sí, ahora. No sé si es 3, 2, 1, cuántos son, pero es una situación. ¿Vos lo contás como 1? Qué sé yo, no sé cuántos son. ¿Te dolió? Yo lo veo, pensé que eran 3. Para mí 3. Sí, me clavé una cremita anestésica, pero... No, eso de puto, no, eso de puto. No, sí, 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 encima soy cabrón. Lulens, viste que la línea es toda linda, toda delicada, no soy es una cabrón. Cosa atrás. ¿Me clavé una cremita anestésica? Soy cabrón, no, soy, no. Cabrón soy cabrón. No, igual me dolió. Obvio que te duele, es un tatuaje, va a quedarte para toda la vida. Bueno, me dolió. A falta de nadie dice nada, ayer me fui a la sierra porque el plan es estar bien. Me gusta, ese es el plan, amiga. ¿Qué le es? Está ahí, buen día, loquitos. No para desangrarme. Y me voy a quedar en el bar solo para olvidar. ¿Viste la frase que todos tenían? ¿Cómo era? Cantinero, sirvo otro tequila que invita a mi herida. ¿Qué es esto? Nico me conquistó con sus pasos de baile. La bailarina y conductora Flor Jazmín Peña habló con nosotros desde Miami y también agregó: si el día de mañana tenemos una hija, le podríamos obligar. Está bien. No, lo que me gusta es esto de acá arriba. Valen de oro. La productora de Stranger Things TV nos enseña las claves y secretos para una relación a distancia. ¡Sea exitosa! ¡Buenísimo! ¡Qué bárbaro! Estoy la foto. Está hermoso. Divina. Dame tips a mí, dame tips a mí, Valen, por favor, te lo pido. Distancias más cortas, Santi. Igual yo te puedo dar tips, pero mi distancia es una distancia más. Toda la gente sorete que le conté que se iba a Luna Stoney y que ya no volvía a Buenos Aires. No, no, olvidate. Relación a distancia no. ¿Pero cómo te van a decir eso? No, mucha gente, la gente es igual sorete. La gente tiene mucho miedo a la distancia y para mí tiene más pros que contras. Pero bueno, también depende de qué distancia, ¿no? Obvio. Sí. Está bardeando entonces, lo está liquidando el pibe. Bueno, no, él se va a 14.000 kilómetros el pibe. Él tiene todo matando. Charlado. Santi es un chabón que tiene las cosas claras. ¿Está claro todo, Santi? Quiero que nos vayamos con esto. Uy. Te quiero tanto. Pero esto no es noventoso, esto es... Ochentoso. Ochentoso. Y no, y te quiero tanto, no me preguntes más, te quiero tanto. Buen día, amigo, ¿te acordaste buen día, de lo que te acordaste, no? ¿Te acordaste de lo que te acordaste? Te quiero tanto. Que la sumen. Loquito, creo que quiso decir suben. Al toque. No, que la suben. Está ahí cerca la M de la B. No, mira, mira ese video, es espectacular. Mira, mira ese video, mira ese video. Casi tira todo, chicos. A ver. ¡Uy! No. No, bueno. Espectacular, muy bien. ¿El audio? Muy bueno. Buenísimo. Buen día, buen día. Hoy me levanté muy bien de pele con un la ternura, tú la realidad. ¿Cómo? Tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza. La vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. No voy a decir que no hay nada jugando un concurso de imitaciones. Y alguien mandó una imitación de este cantante. No, no sé, me acuerdo, en Pinamar. Pues, sí. Tremendo. Ya hubo fin de en el campo, los amo, dice ella, mira, y mandó sus fotos desde el campo. ¡Epa! ¡Ay! ¿Es Scorpio para el pulpo? Chicos, igual muy politizado, nadie dice nada, ¿eh? La verdad que gane Milei y que ponga el tema Yo soy la libertad, tú la esperanza. Todo bien, chicos, pero mensajes subliminales no, boludo. Pero sí lo de frente, Nico. Aparte, mommy, ¿viste? Está bajando línea, mommy. La pensaste, ¿no, mommy? Sí. No, si yo le digo la que me tiró el domingo, mommy.
se mueren. Trabajando, ¿qué? Esperando el mate. Que aleja la tristeza. ¿Te puedo decir o no? No, 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 no lo digas. Los miro mientras estudio, los amo. Los vemos desde la escuela y ahora le toman prueba a esta boluda. Dicen, ¡uy, pobre! ¡No, pobre! Ah, ellas dos son la boluda. Ah. Yo soy la libertad, tú la esperanza. La vida que me das. Mira lo que es esa lengüí. Mira la lengüí. La boquita con la lengüí. Con la lengüí. Con la lengüí. La boquita con la lengüí. Con la lengüí. Con la lengüí. La boquita con... A tabaco yo le dije, le besó la lengüí. Sí, dime que sí, yo te digo vení. Ella me dijo, sonrió, yo le dije, dame la lengüí, la lengüí. Lengüí, lengüí, dame la lengüí. Perdón, ¿tienen el poder de hacer este tema con cualquier consigna? Claro. Sí. Sí, cambió el tema, ¿viste? Sí, por ejemplo, digo... Se juntaron Milei y Alberto Fernández en la Casa de Olivo. Larguísimo, larguísimo. Se juntaron Milei con Alberto Fernández en la Casa de Olivo. ¿Entendés cómo sería? Se juntaron Milei y Alberto Fernández en la Casa de Olivo. Todo el ritmo bailando en el house. Tengo una nena que te gusta. ¿Cómo sería la frase? Se juntaron Alberto y Milei. Alberto y Milei. Alberto y Milei. Alberto y Milei. Casa Rosada, Alberto y Milei. ¿Qué pasará con todo el país? Yo no sé. Decime que sí. Decime que sí. Alberto y Milei. Alberto y Milei. ¡Qué buena! Alberto y Milei. Quiero esperanza para mi país. Sola, solamente no, vamos a probar si está bien esto. Cada no nos va a salir. No, hay que probar todo. Quiere hacer ronda con todo. Claro, no es fácil lo que hicieron. Vas a probar. No. A Flor le salió una. Y Flor haciendo. ¿Te acordás cuando vino Yatra? A Flor le salió. Próbalo, Flor. Pero eso no es lo mismo, no es rapear. Esto es rapear. Pero mami, es un código Nacho y mío. No lo pongas. Pero pará, si ella lo quiere probar, que lo pruebe Mommy con Nacho haciendo, a ver. No, quiero que lo pruebe Flor. ¿Por qué quieres poner a Flor? Yo creo que vos ahora bailes cuarteto ahí, sola. Y Tati, vos, tírate al piso y haces flexiones. ¿Qué significa eso? Alberto y Milei. No es fácil. Flor, yo te tiro una consigna y vos haces. Pero no es fácil, Mommy. No es fácil. Hoy tengo ganas de comer milanesa con fideo. No, la grasa sí es prevenida. Yo no puedo, me vas a dejar toda expuesta. Che, estuvo muy bueno lo de los muchachos. Me mató Alberto y Milei. Está bien. Pero vamos a jugar y lo vamos a hacer. Sigue allá, ya cortó, no, perfecto. Dame un poquito más de Twitter, a ver. Sí, miro. Muy buena apertura, Momila. Sí, muy buena. Sí. Los miro mientras estudio, los amo desde Uruguay. En todos lados sale el vicepresidente. Chicos, miren dónde está desayunando esa persona. Las Islas Bora Bora fueron siempre un sueño mío para ir. ¿Ubica lo que son las Islas Bora Bora? Sí, boludo. Perdón, se lo voy a mostrar. ¿Dónde queda? Mirá. No. Che, mirá lo que es eso, boludo. La Polinesia. Pero, ¿me estás jodiendo? ¿La Polinesia dónde queda? No sé. Claro, vos sos una hija de puta. Dale, dale más consejos. Si no me equivoco, es tipo el sur de Grecia, entre Grecia, o sea, como al sur. Perdón, pero miren lo que son las cabanitas. Mirá lo que son las cabanitas, Flor, y te morís. Bora Bora es una locura que no puede ser. Mirá, te estoy diciendo cualquier cosa. ¿Ves? Te hace una cabanita que tienen pisos transparentes abajo y ves ese agua, o sea. Perdón, chicos, ¿nos podemos ir ahí a descansar y festejar todo lo que estamos logrando? ¿Quién lo paga? Una marca. Mirá, cada casita tiene una escalera que te va al agua y el living tiene un cuadrado transparente que vos ves los peces pasar. ¡Ay, quiero eso! Che, Hot Pan está de estar en la Polinesia. Mirate ahí, Flor, y vos. No, mirá, el fotón. ¿Sabés cómo me performaría un posteo ahí? Mirá, se vino trola así para pedir. Sí. ¿Qué? Hot Pan se está pedigüeña. El pulpo. Se viene Bora Bora. Todo con el shortcito ahí que se le ve el huevo. Mirá esto, una casita para cada uno de nosotros. ¿Vas a celebrar lo ganado? Ay, me vuelvo loca. Ah, chicos, hermoso. Y eso, y en el living tienen como el piso, una parte transparente para que veas el agüita pasar ahí abajo. Ay, che, pero escuchá todo lo de los vecinos, boludo. ¿Sabés qué? Son de aire, mirá, esas cabañas. Déjame joder. No, pará. Típico. Con bardea lo que no tienen. Viene un viento, ¿quién te la regalo ahí? Convenciéndose de que... Mi viejo diría, viene un viento, te la regalo ahí, ¿eh? ¿Qué haces? Pero tiene la vista, mirá. O sea, pero no tenés el centro como en Santa Teresita, que eso está ir pintado, a la noche, Nacho, no va a ser un dibujo. Los jueguitos. Te lo juro que sí es un dibujo. Eso no generado por...
Es un dibujo, el boludo mira la isla hacer un paint. Bueno, esta es verdadera y mirá, es parecida, boludo. ¿Vos ponés en el mapa? Es parecida. El otro, el otro. No, qué estoy. Bueno. Ay, chico, Dios mío. Bueno, vamos a estar más riendo. Dale. Sí, no. Easy, easy, easy. Listo, salgo por vos. Fue fin de semana largo, ¿se dieron cuenta? Sí, sí, un segundo. Obvio que me di cuenta. Un segundo. Gracias, Medicus, por me acompañar. Encantó. Gracias, Medicus, por acompañarnos una vez más. Les cuento nuevamente que Medicus tiene un plan para cuidarte en todo momento. Con el plan Medicus 1835 podés ahorrar hasta un 25% en tu cobertura médica. Medicus sabe cómo cuidarte. Entrá a su página web y entérate de todos los beneficios que tiene el plan para vos. Gracias, Medicus. Medicus. Ahora sí, a ver, ¿qué estás diciendo? Que fue fin de semana. ¿Cómo largo? No me voy a dar cuenta, me encantó. Sí. Lo ¿qué hiciste, reviví? Mami? ¿Qué hiciste el fin de largo? Para, ustedes se dan cuenta, ¿no? Que ella dice, che, chicos, no cuenten nada de lo que hago. ¿Qué hiciste? Corte, ¿qué fin de semana largo? Es que me gusta boludearlo. Sí, bueno, pero la perjudicada sos vos. Yo no hice ¿te perjudicás? ¿Quién decía eso? Mirta. Ah. No, no, posta, me sentí mal desde el jueves, me sentía muy mal, así que me vino muy bien quedarme todo el fin de semana en casa. ¿Ah, no cogiste? No, no. A ver, sería. Mami, ¿tuviste...? Mami, ¿por sí o por no? ¿Por sí o por no? ¿Tuviste relaciones sexuales? No. Bien, no, yo le creo, yo le creo. Yo también le creo, sí. ¿La pasaste bien el fin de mami? Sí. ¿Qué hiciste? Nada, me quedé en casa, pero el sábado a la noche tuvimos... Domingo. Domingo a la noche tuvimos una cita esotérica. ¿Una cita esotérica? ¿Cómo? ¿Eso o ah, eso? No, entonces conmigo no. Sí, boludo, estabas vos. ¿Esotérica? Sí. ¿Pero fue esotérica realmente o no? Santi no lo estaría reconociendo. Para, un segundo. Esotérica, dos puntos, ¿qué es? Cartas. Ah, no, eso es el sábado. Ah, jugando al truco. No, el sábado. Sí. A la noche tuvimos... ¿Qué hicieron? ¿Les tiraron las cartas en el bar? Estuvo muy bueno el chinchón. No. No. Fuimos a lo de Claudia Luchetti, no, de codificadora. Sí. Toda una mesa de mujeres. Nos habló de vos. ¿En serio? Sí, ay, ¿qué les dijo? Yo la vi a ella cuando tenía 20. Fue la primer terapia así como holística que probé. Y me dio una patada en la cara. Sí, con su información. Perdón, bueno, perdón, ¿el plan con quién fueron? Éramos como 8 mujeres y Santiago. ¿Y por qué separamos por género? ¿Quiénes eran? ¿Vos? More López Blanco. More López Blanco, que van a la depresión toda, la banda, toda tomada. Toda la banda y Santi. Y Santi. ¿Y qué? ¿El plan fue ir a lo de Claudia Luchetti a que te tire la, a que les tire las cartas no, mientras charla, que no. El plan era comer, pero. Plan comer, charla, picadita, vinito. Qué lindo, qué divertido, boludo. Y después nos tiró las cartas. Hermoso, hermoso, tú hermoso. Y pará, y les tiró las cartas. A todos, o sea, todos escuchando lo de todos. Sí, sí. Ah, bien, y aparte bien. Es como en ronda, es medio como una, si fuese una especie de tirada medio conectada y lo que le dice a uno también le repercute un poco al otro. Está hermoso, estuvo re lindo. ¿Y no sabes lo que fueron nuestras cartas? ¿Qué fueron? Ay, tremendas. No. Man. Es que es una locura lo que le pegó. Claudia de verdad para mí es otro level, pero le pegó muchísimo. Y a Mommy le salió todo el mundo, el éxito, el no sé qué. Ay, Mommy. Qué lindo. Sí. Ay, ¿y a vos, Santi, qué te salió? No, a mí me salió el puto. El puto no había. No, a mí salió tipo, cosas también muy lindas, pero me salió como todo el tiempo los dos caminos, las elecciones, la separación tipo de un lugar y otro. Más a mi ley. Sí, sí, sí. Santi. Yo no hablo de eso. Pero muy bueno, le pegó a todo lo que estaba en la mesa, le pegó todo lo que, sí. lo que pasaba. A Vane con la depresión tomada también. ¿Le pegó? Bueno, sí, ¿le salió algo bueno? Sí, como que soltá. Bien. Bueno, no es tan fácil. Sí. Te dicen, soltá y sí, ya sé lo que quiero hace un año, la concha, pobre, vale, está todo. Sí, bien, bien, bueno. Y el domingo hicieron una fiesta que nos invitaste 40 veces. Ay, qué forros que nadie vino. Pero perdón, nos invitaste esa misma noche. Sí, Yo estaba en General Rodríguez, tenía que venirme allá. No entiendo. Yo estaba en Lanús. ¿O no? No, fiesta. No, fue un fiestón. Fue la despedida de Tony. ¿Que me invitaron? Sí, que se me fue di el cuenta. Otro día. Perdón, te tiró una. El pulpo te tiró, Pero pretenden que vayamos el mismo día y no invitan. Bueno, no, amigos de Tony. Pero no, claro, no es amigo de Tony. Yo no te invité, Pulpo. No, pues yo no tengo ningún problema si no invitas. Yo no invité a nadie de acá. Claro. Pero ¿por qué cumple Tony? Yo no hacía invitaciones. Claro. Bueno, pero yo invité porque Sofá, yo me siento dueña de Sofá, es un lugar y ustedes lo siento mi familia y Tony es familia y
familia con familia. Pero, les voy a contar a la gente. Yo pienso igual que Mami. Yo te banco. Sí, igual que nuestro, esa ecuación. En nuestro grupo empezó a mandar mensajes el domingo de la noche, Mami. Primero invitando y después bardeando. Vengan, vengan. Video después. Vengan, putos. Dale, vengan, que es un fiestón. Bueno, Mami, estoy en General Rodríguez. Yo no tengo video, foto. Este... Sí. Y gracias a mi amiga que me rescató porque me vio una historia y me cuidó de un chivo. Ah, sí. Capaz hay una amiga acá que vio a otra amiga con unas zapatillas de una marca que no tenía que usar. Entonces le dije, amiga, tus zapatillas. La bajaste, bien. La podías humear y no se veía tu pie. Bien, ¿la pasaste bien, Mami, ahí? La pasé re piola, nos divertimos mucho. Qué lindo. No, te juro, hacía tiempo no me divertía tanto. Sí, arre que me divierto todos los días. Re que vivo de fiesta. Me encanta. Sí, boludo, te juro, en un momento de mi vida digo, ¿en qué momento se me ríe tanto el orto? ¡Va! No, ¡qué lindo! Tenemos todos los moods de Mami, te digo, porque ya se han hecho virales videos donde está del orto. Y este es otro, este es uno nuevo, ¿eh? Sí, pero vengo así hace tiempo ya. Me encanta, aparte te ríe el orto. Sorprendida vos de lo bien que... Sí, y lo digo y lo agradezco. Y lo repito todos los días, porque hay que hacerse cargo cuando uno está bien, ¿eh? Porque cuando uno está mal, lo vive diciendo, estoy mal, estoy mal. Me gusta. Estoy bien y hay que bancársela. Y está bueno sostenerlo y repetir y tirarle al universo que uno está bien. Me encanta, sí. Mami, el mensaje. Me encanta, hermoso. Me encanta. Hermoso. Muy bien. Estoy. Acá el chat de Twitch explotó, la verdad era MILF. Sí, muchacho, estoy. Ah. Perfecto. Está más mi foto que nunca. No voy a mostrarlo al aire, pero... Hay un audio de Mami en el grupo que tenemos que se llama Extraño a Fran, esto es él. ¿Cómo se llama el grupo? Extraño a Fran por Fran, esto es él. Sí, lo hicimos en España, en nuestra casa, y quedó cada tanto ahí chismoseamos cosas. Mandamos fotos de Fran. Las manda Mami en general. El otro día Fran subió una foto que la vi yo. Ay, la vi, en la pileta. Pero se ve solo el torso. Sí. No, es igual. Una cosa, es un claro. Yo con la cara esa, ¿sabes cómo muestro la cara? También no entiendo. Sí, es tremendo. Y ayer mandó un audio, Mami, que... Me encantaría mostrarlo, no puedo. ¿Qué? ¿Vos llegás a mostrar? No, lo voy a mostrar, pero es... Te juro... Ya nos imaginamos igual todo, es toda, ¿no? ¿Puedo decir solamente tu nueva versión? ¿Cómo es la versión? Está en una nueva versión. No sé cómo decirlo sutilmente. ¿Qué me lo dijo bastante de grupo? Que está como en una versión nueva, desfachatada, por no decir la palabra que empieza con P y sigue con Uta. Claro. Ah. Estoy re puta. Pará, Mami, lo estás. O sea, te sentís re puta. No, lo que pasa. No. Qué raro, serio. Qué raro. Y aparte vos, te sentís re puta. ¿Viste cuando me preguntás cosas serias? No, Mami, la realidad. Lo que querés decir es que te estás sintiendo re puta. No. Mirta. Disculpe, ¿tú eres un gato? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? No. Sí, eres un gato. ¿Tienes un gato? ¿Qué estás diciendo? ¿Gato? Chicos, ustedes todos, yo si voy mirando a cada uno en la mesa, seguramente tiene un arsenal de personas que han pasado por esos cuerpos. No, vos sabés que no. Bueno, por ahí, Flor. No, no hable boludeces. Cállate la boca. Yo, al haber estado tanto tiempo en pareja, es como es un nuevo mundo que desconozco, ¿me entendés? No sé si es de puta o no puta, pero estoy sola y la estoy pasando bien. Me encanta, Mami. Y en un rato me voy a meter en ese tema, en cómo es volver a salir a la vida nocturna. Hacer... puta. Oye, nadie dice nada, hablamos. Oye, nadie dice nada, se habla puta. Me encantaría que Nico hubiera dicho, y un rato me voy a meter en ese tema como se están metiendo muchas pijas en tu vagina. Ahora vamos a seguir hablando con... Sí. Así que en un rato nos vamos a meter con la putez de Mono. Uy, la casa de está bajando línea de vuelta, está hablando de la libertad. ¿Viste, boludo? ¿Se dan cuenta? Está hablando de la libertad. Está muy politizado. No para de bajar línea. ¿Se pensaban que no? ¿Que era Globos con él y este programa? ¡No! ¡Ay, bajada de la... O sea, que es encriptado. ¡Claro! Santi, ¿qué onda tu finde? ¿Despediste mi finde, a Tony? Sí, bueno, el sábado tuvimos la cena con las chicas. Mujeres. Dijo una frase yo que es verdad, después de estar, claro, una cena con tantas mujeres. Perdón, la gente como que no entiende, ¿viste? Que entiende de poco y dice, perdón, recién entró Mami, se culió a Milei. ¿Te imaginas Mami aparece primera dama? Fátima Flores. No. ¿Por qué soy yo? Perdón, sigo, Santi. ¿Qué iba a decir? No, bueno, tuvimos esa cenita, estuvo linda. El domingo fue la fiesta de Tony, la despedida. Que estuvo muy divertida, nos divertimos mucho. Él, porque nosotros sabemos, porque hablamos en privado con vos, pero para que la gente contextualice, se va, ya está, para no volver. Se fue para no volver a España. Se llevó todo, no vuelve acá. Listo. Sí. Al menos en el corto plazo. En el corto plazo
mediano no bueno, vuelve. Bueno, nunca se sabe, ¿viste? No, proyecto, uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Pero sí, ahora ya se fue. Hicimos despedida, muy lindo. Y a la mañanita yo lo llevé a... Mañanita. Estas son las mañanitas. Lo llevé a Seiza. Así que bueno. Y ¿triste? Y ayer fue un día triste. Y claro. Sí, ayer fue un día triste. La verdad que sí. Y bueno, pero me voy a pasar la fiesta de allá. Te vas a pasar. Esto es un plazo corto. No, no. Si no hubiese sacado ese pasaje, ayer hubiese sido un drama. Claro. Pero bien, bien, bien. La despedida estuvo hermosa. Toda la gente que vino espectacular. Sofá increíble. El lugar es espectacular. El lugar es posta que es increíble. No, es que era temática salvaje. Sí, pero sí. ¿A quién se le ocurrió? Boludo, no a puedes Tony. Poner la temática salvaje. ¿De qué te disfrazas? Igual no vaya de nada. No, si no vas vestido de nada, no pasa nada. Por eso, yo no fui de nada. Pero es como decir temática fantasía. ¿Qué pelotudo se puso ese? Un corset sí, verde, mami. Perdón, sí, más respeto. No fue propuesto por... Sí, pero una huevada, amigo. Son raras las temáticas. Él lo dio todo. ¿Eh? Él lo dio sí, todo. Sí, él lo dio todo. Me remolesta que pongan temáticas. Bueno, él lo quiso poner y estuvo bien. Y la gente lo respetó. Había un montón sí, la gente lo respetó. Sí, sí, sí. Así que re lindo. Pero bueno, ayer un día medio triste y... El pulpo podía caer con los hot pants. Sí, claro. Sí, ahí salvaje el huevo, salvaje. Para mí, si lo pitaban al pulpo, iba de Rambo. Me gusta. Así es. Me gusta, ¿no? ¿Vos de qué hubiese venido, Nico, salvaje? Te dicen salvaje. ¿De qué venís? Y la verdad busco alguna remerita verde que tenga y otra cosa. ¿Verde por qué? ¿Me militar? Sé, qué sé yo, me da eso, boludo. Pero la verdad que no sé qué me hubiese puesto. ¿Salvaje te da militar? No sé si militar, verde. Dije, no militar. No, medio selva para mí. ¿Sabes por qué te pregunté? Porque había mucha gente de verde. Por medio selva. Y por qué sé yo, viste, me da eso. Guay. Pero no por militar. Se puso toda de verde y le dije, pareces una lechuga capuchina. No. Y More salió con el autoestima ya. Pero bueno, lindo. O sea, vi que bailaron en la calle. Hecho no, sí, no, fue la Castro, estaba sacada la Castro. Estaba salvaje la Castro. Estaba salvaje. ¿Qué repercusiones tuvo la Castro después de pasar por este programa? No, está feliz. Lo agradece todas las mañanas, le reza. Todas las mañanas. Me mandó unos mensajes muy lindos, Castro. Pero y a decirlo, que arranca ahora en tarde de Tatulia. ¿En entre nosotros? Nada que ver, sería espectacular. Quinta silla entre nosotros, la Castro. Bueno, qué lindo, sí. Qué lindo. Mommy. La pasamos muy bien. Nacho, el fin de, volviste, estuviste... Yo tuve una semanita muy loquita, muy linda. La verdad que es un sueño. Qué flashero, ¿no? Algo para chusmearnos de lo que has visto, boludo, ahí, claro. Algo. Alguien, yo siento que tal se tiene onda a contar, estaban charlando, vi a Shakira a dos pasos de mí, no sé, chusmear. No, el show estuvo bueno porque cantó Rosalía. Pará, estuviste en los Latin Grammy adentro, en el evento. Pará, qué zarpado. Rau Alejandro estuvo viendo la presentación de Rosalía, pero Rosalía no vio después la de Rau, que encima cantó un tema tipo medio tristón, onda palazo. De Laura Pausini. Arrancó cantando Rosalía, un flamenco increíble. Después cantó Shakira, cantó Rau Alejandro, Alejandro Sanz, Laura Pausini. ¿Cómo era María el evento? Becerra. ¿Era onda teatro o era mesas? ¿Cómo era? Era había como dos partes. La primera se entregaba... habían 56 ternas. 10 eran las ternas que se televisaban y las otras eran un evento antes con sillas donde podías ir o no ir, que depende. Y el evento, el otro, era muy televisado. Entonces no te podías parar, no te podías ir, solamente te podías ir en los cortes. 10, 9, 3, 2, 1, aplausos, presentaban, por ahí uno iba de vuelta, era muy televisado. Ah, grabado. Mirá. Sí. Ah, sí. Pará, ¿artistas lo han repetido, la performance? Alejandro Sanz repitió algo. Ay. No, pero algo que cantó, un premio que presentó. Sí, y clima medio de grabación de repetición. Alejandro Sanz diciendo, hacemos una más, Alejandro, el director. Solo eso se repitió. Sí, después, si no, espontáneo. Y después fue todo así. Los shows fueron directos. ¿Qué clima se vive? ¿Incomodidad? ¿Como en esas fiestas donde, siento, no sé, viste, hay muchas celebridades? ¿O todo lo contrario, buena onda? Siento que buena. Todos están re buena onda. Como, primero ya el Visa había ganado, entonces ya, viste, la parte de los argentinos, ya estábamos. María Becerra nominada, el argentino fue el segundo país más nominado, entonces estábamos todos medio. Zarpado. Bien. Nada, y re bueno porque cantaron un montón. O sea, Rosalía, Rau Alejandro, Juanes. María la rompió. ¿No? Shakira, sí. Milo J con el Visa. Tremendo. Peso Pluma. Agarrate Catalino, qué bueno que son, loco. Peso Pluma, o sea, estuvo increíble. Fue un show y nada, las ternas y presentaban y era como... El show estuvo bien y después de ahí, la verdadera joda, que fue el after party de Sony. Esa dice y que es como la fiesta. Es increíble. Estuvo buena. Estuvo muy buena. Llegabas y te dan, ¿viste? Ubican lo que son Pandora. Yo no conocía lo que era Pandora. Sí, boludo. La marca de... Me regalaron
salen un huevo, ¿viste? Sí. Hay unas maquinitas y después... Sí, llegas... sí, las sacamos acá. Ah, y cuando llegas a la fiesta te daban a la after party. Pero boludo, la sacamos la maquinita. Sí, pero después a la after party te dan y te dan una pulsera con un dije que en un momento de la noche decían el que tiene el dije tal se gana un premio, no sé qué. Con el anillo en los casamientos. También así gané. Bueno. Era mucho. Brech, ¿no? Era Brech, perfecto. Llegamos y había como stands de comida, hamburguesas, no sé qué, como los barcitos y para tomar. Y bueno, y toda la gente ahí... Llega Camilo, ¿viste? Todos, están todos. ¡Hermoso! Muchos fueron criticados por los looks. Los más criticados por los looks fueron Alejandro Sanz. ¿Sí? Que tuvo como una corbata sin igual, siento que en el ambiente de la música... Todo vale, pero Latin Grammy, obvio. Ya está, es todo tan extravagante que... Había total. Gente desde muy formal a gente muy informal. Y eso valía todo, estaba bárbaro para mí. Está es bien, que está para buenísimo. Mí eso es como dice, el ambiente de la música es traje. ¿La viste a Gracie? No la vi a Gracie, ni a Mike Baez. Qué hermosa que estaba, no vi. Yo vi una fotito. Sí. Es que había mucha gente, bueno, y en esta fiesta estuvo bueno porque, bueno, estabas ahí tomando y después entras como a la pista que estaba Brech. Y había como la parte de artistas, como un escalón arriba, y el general, digamos. Y yo, por suerte, tenía acceso a la parte de artistas. Entonces estaban, nada, Elvisa, Nicki Nicole, Peso Pluma, Nati Peluso, Afo Verde, Drexler. Me muero. En un momento, Drexler cantando un tema con Natalia Lafourcade. En un momento, Elvisa cantando con ¿eso Nati fue Peluso. La fiesta de Sony? Sí. Onda ahí, onda juntada. Sí, en un momento cantando Quevedo. Y nos todos tipo cantando su canción. Uy, increíble. A esto. Sí, Afo Verde, que es tipo el CEO. El uno, el uno. Es el CEO chairman de Sony Ibérico y Latinoamérica. El uno. Es el uno capo genio máximo. De la música. ¿Recuerdan que era jurado de Popstar? Sí, claro. No, de Popstar, de Popstar. Ese es el uno de la música. Es el fucking uno. Y estaba en la mesa de él y todos iban a cantar con él. Todos. Es un capo aparte, tipo, me cae bien, no sé. Y Dante, lo de Usted Señale Meló, y Lucra... Y Roger King y Litki, todos, todos, en una buena, ¿le pediste, viste? Foto a alguien? Pero no va, ahí no tenés que andar pidiendo. Nah, pero no. No, boludo. No. Pero la verdad, todos la mejor. Te sacan los lentes, alma desubicado. Todos nos conocían. Te sacan los lentes, Visa. Visa, dan una foto sin antiguo. Desubicado. Sácate los lentes, si no sabemos que sos vos. Al revés. No, y estaban todos muy contentos porque, bueno, el Visa ganó tres premios, como estuvo muy bien. Y nada, y todos conocían Luz, todos tipo tirándonos buena onda, como todo espectacular. Qué zarpado, che, qué lindo. Y estar ahí tomando algo, todos descontracturados, como ya habían pasado la premiación, entonces estaban todos relajados. Pero de Sotaboyo no grababas. ¿De Sotaboyo? ¿De? De Sotaboyo. Sí, no. De Sotaboyo. No, la gente grababa, Sotaboyo. Yo filmé un par de videos cuando cantaba Elvisa, Nati. Sí, por sí, eso. He visto yo videos sí, de sí, sí, la gente filmaba, o sea. No, pero de momentos expuestos, no de la gente en la fiesta. No, después. Obvio, la obvio, gente filmaba, momento, o sea, claro, no es filmar. Que habían cosas prohibidas, que estaban todos con el celular, no pasaba nada. Nos quedamos hasta las 6 de la mañana en esa joda. Ay, y yo a las 7 me boludo. Iba para Barcelona. Qué lindo. Ah, así te que, fuiste a ver a tu amigo, ¿no? Me fui a ver a mi dejada de mi amigo, sí, y me fui directo. O sea, pero y bueno, y toda la semana fue no dormir, pero fue espectacular, porque nos levantamos y estábamos, bueno, ustedes lo vieron acá. Correcto, de acá para allá, de acá para allá. Hermoso. Y estuvo muy lindo, la verdad. Muy grosso. Muy lindo. Grosso, y el fin de eso fui a Barcelona, que aproveché que estaba ahí cerca de mi ahijada cumple... Tu fin de me fui a Barcelona. Cumple, en una semana cumple un año mi ahijada, entonces aproveché y fui. Y nada, quería verla. Ahí estaba un poquito, la fui a buscar a la guardería. Estaba... Y nada, tipo ahí a punto de caminar, medio gateando, le regalé su regalito de cumple. Estuve con ellos y me fui. Fue muy express, un día y medio. Qué lindo. Estuve. Y después me acá ¿cuándo y... llegaste? ¿El lunes? Llegué ayer. Sí, a las 9 de la mañana estaba en casa. Ah, perfecto. Bien. Me agarró un virus. Hermoso. Fui a jugar al fútbol y me agarró un virus, creo. ¿Pero virus que de cagadera? Sí, y un poco de fiebre también ayer. ¿Ah, fiebre? Sí, pero me tomo un Ibu y hoy ese le dicen mejor. Que está, hay dos virus, boludo. El que es más, o sea, gastrointestinal y otro que es con más de gripe. Yo me agarré de gripe. No, sea boludo. ¿Qué? No, boludo. Te empezó a poner virus. ¿Es la canción de virus? Empezó por el arranque, está bien. ¿Flor, el fin de...? Ay, mi fin de estuvo muy lindo, estuvo muy variado porque hubo mucho descanso. Al principio estaba muy cansada. Así que medio que todo el viernes, el viernes ya no me acuerdo qué hice, pero viernes, sábado descansé un montón, dormí un montón. El domingo me fui para Lanús, almorcé con mis viejos, voté, me fui a visitar a mi amiga Juli, estuve con ella como hasta las 11 de la noche, me volví a Capital y salí a bailar con las pibas. Bien. Sí. Hermoso. Y me acosté a las 10 de la mañana. Sí. Me di cuenta. ¿10 AM? Sí. Y vino... drogada. No, para nada. No, de verdad. Droga. No,
Para nada. ¿Te drogaste con droga? Te juro que no. ¿De esa droga? No, les cuento cómo fue la situación. Viste que a mí me gusta sacar conclusiones de absolutamente todo. Me di cuenta que soy muy controladora. En cuanto a salgo a los lugares donde sé que la voy a pasar bien, voy con la gente con la que, no sé, suelo verme, como que generalmente siempre salimos todos juntos, bueno, vamos siempre a la polenta, o bueno, salimos cuando nos vamos de gira o lo que fuere, y me abro poco a hacer cosas que, no sé, ¿viste? Como, bueno, un plan completamente... Entonces, entregarte. Entregada completamente, salimos con las pibas, fuimos a una fiesta que no conocíamos. Chicos, un fiestón, Blin Blin se llama, búsquenlo. Pasan dembow, reggaetón, trap, RKT, como música que a mí me gusta mucho. Tocó Rey. Estuvo bárbaro. La pasamos espectacular. Nos quedamos como hasta las 6 de la mañana. Fue ahí en Costa Salguero. ¿El Chevoli? Cerramos el Chevoli. ¿Pero sabés por qué? ¿Desde las 6 a las 10 de la mañana? Pará. Ay, no terminó mi itinerario. ¿Qué hiciste? No terminó mi itinerario. Bueno, me encantó porque además eso, fuimos a una fiesta que no conocíamos. No, caímos como a las 3:30 de la mañana, bien, un poquito horario, más pasadas, horario te digo. Puesto, horario puesto. Sí, nos juntamos antes con las pibas, caímos a la fiesta. Me encantó porque no me crucé a nadie que conociera. Bueno, sí, a unos bailarines, pero tranqui, como que un ambiente completamente diferente. Me encantó eso, salimos con las pibas, que esto que el otro. Salimos a las... ¿Público de edad? Más joven. Sí, va Julia Blin Blin. No, va Julia Blin Blin. Sí, y te digo Blin Blin. No, no. Mirko estaba repuesto. Tal vez en un momento de la noche la agarré porque salimos con dos amigas que tienen 24, que son más jóvenes. Blin Blin. Y después estábamos con Nare Juárez, que claro, en un momento la miré a Nare y le dije, amiga, somos 2000 fotas en este lugar. Luzu Kids, pero Luzu Kids, Luzu Kids, a mucha honra, Micha, nos la vamos a bancar. Y ella me miraba y me decía, estoy segura que no se dan cuenta. Y yo pensaba... Yo creo que se deben dar cuenta, pero estamos bien. No debemos entrar. Estaban tanto. Bailando Flor y Nari y se escuchaban, mirá, de afuera. No, pero aparte de muchos reggaetones y muchas cumbias de nuestra época, yo estaba realmente en mi salsa. Salimos a las 6 de la mañana. Aquí era Flor tipo, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. Dicen que en el ultra bien estaban Mirko y Matilda. Ahí los dos estaban repuestos. No, claro, y salí. Costa Salguero y vi el sol y ahí me di cuenta. Estaba esto está lindo, pasando aparte. Porque ya es casi el verano y yo cuando hay sol soy la mejor de mis versiones, ¿entendés? Como a mí me deprime persona... salir que sea de día, ¿eh? No, boluda, salí, me encantó. Me volver a mi casa y que esté tipo los pajaritos. Chicos, no teníamos que tener campera y no me hacía deprime. Frío, eso a mí me parece espectacular. Salimos caminando al auto, yo estaba re manija, estábamos todos alegres porque no pensamos, superó nuestras expectativas la noche. Obvio, bailando la vaca Lola hasta abajo. Y dije, che, boludas, pará. ¿Quieres ser mi miel otra vez? Nos juntamos al sol y tomamos mates. Y nos fuimos a una panadería y compramos facturas, sanguchitos de miga, churros. Y nos fuimos al balcón a tomar mate con las pibas. Como hasta las 9:30 de la mañana. Hermoso. En un momento le llegó un mensaje de laburo re lindo a una de las pibas. Se puso a llorar de alegría. Todos la abrazamos. Había droga, cosa, ¿eh? No. Había droga. Sí. Te juro. Algo no, había. Con nosotros no, ¿eh? A nosotros. Sí, más sabemos que Nare Juárez toma falopa todos los días. ¡No! La he visto y me ha ofrecido y le he comprado y es buena. No, ¿eh? No, ella tiene la buena. Sí, sí. No, les mando un beso a las pibas. Bueno, una pepa se clavaron, en menos membrillo. Sí, no, sí. Te juro por mi vida que no. Pero una de membrillo, una de membrillo. Me sentí juvenil, bueno, me sentí joven y vigente. Y a las 10 de la mañana, después de haberme bañado... Joven y vigente. Sí, me sentí joven y vigente, entre los niños perreando. Sentirse vigente, ¿eh? Sí. Me hizo bien y me fui a dormir. Y dije, hay que hacer más planes así, ¿me entendés? Sí. Como sin pensarlo bailando. Tanto. Sí. Salí a bailar. Bueno, planes. Pero... Lo vengo haciendo hace 5 años y me castigan. Ayer me escribió y me dijo... Es mi momento. La puta madre. Me escribió Flor y me dice, a Micha, ¿vamos a comer una rica parrillita? Ah, es que el domingo... el lunes al mediodía estaba para esa. Yo ya te puse, ¿qué hacen? Y mami se sentía mal y vos ya respondiste mucho más tarde. Ah. Pasa, yo estaba paseando con Wendy y dije, está para almorzar como una veredita. Está riendo el día ayer. Uy, yo restaba para esa. Y medio que la gente que tantía no podía, no sé qué, y me terminé quedando en la cama como hasta las
4 de la tarde que terminé almorzando como a las 5 y me llegó un delivery que me pedí y me comí la carne ahí con puré de batata en la cama y fui muy feliz. Ay, qué lindo. Sea, ¿puré de batata dónde conseguiste? No, porque me pedí el carré de cerdo que viene con la salsa de barbacoa y viene así, así viste, oh, con puré, no de estoy consiguiendo puré de batata. Qué lindo que es el delivery del domingo, no sé por qué. Como que estás ahí en tu casa solo, todo mío, como. Tienes la comida y como que. Ah, me encanta. Sí, soy muy fanático de eso. Qué cosa que no podría, Flor, igual salir de bailar y seguirla hasta las 9 y media, 10 de la mañana. Yo lo estaría pensando, no, pero entonces ahora qué hora me duermo, me tengo que levantar. Así que bueno, sabiendo que esto que saliste vos el sábado de la noche, el domingo. Me encantó el fin de semana largo, es algo para aplicar aunque no sea fin de largo. No, no, pero no te lo puedo hacer ni un sábado. Claro. Porque yo ya me gusta levantarme temprano, viste, como digo, entonces ahora desayuno. Creo que cada vez cuando vas creciendo, la mañana del fin de semana es... No me la saca nadie. No, pero pará, yo me quedé todo el fin... Literal, jodo de que tuve sexo y demás, es mentira. Pero... Nadie dijo eso. No, ¿vos no. Sola? Nadie dijo eso. Como, no, pero me quedé todo el fin de semana en la cama. No, ya sé, pero como que fogueamos eso, pero es mentira, sí. Gente. No se crean que soy tan loba. Sos rey del... Loba. Y me quedé todo el fin de semana en la cama y me hizo muy bien. Sí, el domingo fui porque era el cumpleaños de mi hermana, que en el supermercado chino le pidieron el Messi. No, sí, vi que hizo dos meses. Qué bien, mami. Sí, genial, le empezó a ir re bien desde que estuvo acá mi hermana. Qué bueno. Así que, ¿cómo era el Instagram? Mi hermana María Laura Giardina, síganla porque ella quiere dejar su trabajo y dedicarse a pintar. También, síganla si deja su trabajo. El jefe mirando el programa. Claro. No, es una cosa que no claro, se puede creer. Claro. Es real, ¿eh? Mami, la verdad que, mami caga vidas. Claro. O sea, en este programa. Y sí, la verdad que pero sí. Los jefes de todas las personas que se dedican al arte y no trabajan del arte se lo imaginan que sí. Claro. Claro, vale. Claro, así lo salvamos. Valentina es mi maestra de apoyo. Sí, igual hasta ahí, ¿viste? Es la acompañante terapéutica. Sí, de mommy. Ella hace lo que puede. Como que mami dice algo y dice, no, pero lo que quiere decir mommy, ¿qué está haciendo? Che, este. Para, ¿y tu fin de Nico? Nosotros, el fin de muy lindo. Dije nosotros porque estuvo entre nosotros y tarde de tertulia en el teatro. Jueves, viernes y sábado. Tremendo. Wow. Jueves y sábado entre nosotros. Sábado, tarde de tertulia. Tres teatros, el Nacional, explotados y llenos de gente. Así que hermoso, muy, muy lindo. Estuvo lindo eso, ¿sí, no? Muy lindo. Muy gran laburo acá de Valen también. Con los tres teatros y los dos programas. Este, buenísimo. Muy lindo, que... perdón, hablo porque... bueno, formé parte y fue muy lindo y salió muy bien. Los chicos estaban re emocionados, re contentos. Equipazos todos. Aparte también, bueno, Areca, Santi, Flor, Bianca, Kiara, todos como muy, muy equipo. Todo Luzu también cargándose eso al hombro, que la verdad es que originalmente la idea de esos teatros era algo mucho más modesto. Era un programa en vivo. Pero bueno, obviamente cada uno quiere meterle su impronta y que los shows crezcan. Y la verdad que salió algo muy divertido, muy lindo y la gente muy feliz. Sí. También a todo el equipo de Luzu, que la verdad que este mes metimos, no sé cuánto teatro en total. Hicimos 5 Nacional, 1 en Antel Arena este mes. Y nada más, ¿no? Porque los otros fueron antes. Claro, o sea, en octubre. Pero imagínense que, claro, nosotros no somos productores de teatro. Entonces, algo muy nuevo. Así que todo el equipo de Luzu ahí con Pili, Vicky, Flor, todos a la cabeza, Ile, toda la gente que fue a trabajar, la rompió toda. Muy, muy bueno. La gente re feliz. El teatro hermoso. Es muy lindo el Teatro Nacional. Ay, qué hermoso. Los chicos re profesionales, re metidos. Es muy... Te da cierta un poco de ternura. Por momentos son muy profesionales y están recontra metidos. Y nada, verlos ahí llenar y la gente y todo. Así que estuvo re lindo. Hermoso, re lindo. Hermoso. Así que sí, después tuve mucho con amigos. Me quedé a dormir en lo de Gasti el fin de semana. Así que ayer disfruté el día de temprano. Me levanté Está quemadito. Es que ayer, como me quedé a dormir en lo de Gasti, me desperté a las 9, no salimos. Solo metimos una caminata dentro del barrio de Gasti el domingo a la noche. Y me levanté a las 9 y me tiré al sol. Hermoso. La compañía de Gasti mientras hacía el asado. Qué lindo momento. Qué lindo. Ay, boludo, qué lindo. Cayó una mezcla de gente, primo, familia Gasti, tío. ¿Podemos hacerlo este fin de semana? Bueno, creo que tenemos algunas otras cosas, pero después lo charlaremos. Dale. Y estuvo muy, muy lindo. Así que disfruté bastante. ¿Qué más iba a decir? Ah, chicos, sí. Ahora en diciembre estrené una peli. ¿Vos? ¿Qué? ¿Vos? Dale. ¿Estrenas una peli? Nicolás. ¿Actuaste al final la de Bertu? No. ¿Estrena una peli? Nada. Si Nicolás Occhiato estrena una peli.
¿Se viene tipo Canal Común? ¿Cine? Chicos, no, boludo. Yo te no, juro, no, voy no. a hacer un noticiero. No, esto es verdad. Mira, ¿Lusufilms? No sé si vieron. Sí, mira, habla, duplicame Pulpo. ¿Arranca porque se estrena el. No estás. Ahí lo estoy poniendo, El 7 de diciembre se estrena Muchachos, la película Ay, de la sí. gente. Oh. Guillermo Franchella, Hernán Cassiari, y estoy participando de esta película. ¿Sí? ¿En serio? De verdad. Boludo. No, boluda. Es una película. Es una película. El trailer es espectacular. Ahora lo vamos a mostrar. Es una película que, por eso dice la película de la gente. Es cómo vivió el mundial la gente. Y me llamaron a mí para dar testimonio de lo que fue el USU allá. Wow, así que, la gente de Pampa Films, Eddie Fite, que la produce. Ah, Edifite, unos genios. Así que si la van a ver, me van a ver a mí dándote un testimonio. Ahí está el tráiler. La relata Franchella, chicos. No, ¿sabes? Y es escrita por Cassiari, todo el relato es hermoso. ¿Lo tenés para verlo? Mirá. No. ¿Esto era ahora este año? Sí, el mundial. No teníamos idea de que podía pasar algo así. ¿Vivís en Noruega? No hay precedentes en el mundo. Dicen que en la India, por cuestiones místicas, a veces salen 3 o 4 millones de personas a la calle. Pero por temas religiosos, por un deporte, nunca. Fue tan raro todo. Tan raro todo. ¿Qué le hacía ahora? Una Madre película. Pero no fue una película. Quizás fue el fútbol, o la frustración, o todo junto lo que hizo que explotáramos así. Porque no fue un mundial lo que ganamos, No, fue otra cosa. Fue un desahogo, fue algo único. Dios en el cielo y en la tierra, como en Malvinas preparado para la guerra. Es la ilusión por la tercera, 40 millones te siguen donde sea. Prepárate, porque la historia que te voy a contar pasó hace exactamente un año. Fue real. Y no nos había pasado nunca. ¡Oh! Hermoso aniversario. Buenas imágenes. ¿Qué es eso, boludo? Es una bestialidad. No. Toda la piel de gallina. Y ya lo vi como 5 veces. Es terrible. No. Yo pregunté si era acá porque en la final estábamos con Santi en Miami. Ah. Viendo la final en Miami. Pero una locura lo que se vivió acá. Es terrible. No. El día que fui a hacer todo el testimonio, estuve como una hora y media. Porque hay el entrevistador que va tomando testimonio de todos, te va haciendo preguntas. Terminé re emocionado porque te va llevando a lugares, ¿viste? Y a cosas vividas. Y todo es desde la perspectiva también que de Luzu allá, la locura que fue, que el sueño era que vayamos y terminamos yendo 13 personas nosotros. Entonces, ¿cómo se vivió toda esa locura? ¿Cómo fue? También está Marti Benza, está. No sé si nos llamaron a Nati también, ¿eh? Nati creo que también estaba. O imágenes, pero seguramente también entró. Y está la historia de Marti también, porque Marti, ¿se acuerdan que vino un día al programa, dijo que era su sueño y después la terminamos llevando y fue un delirio? Así que, una locura, voy a estar en esa, no sé, ¿qué parte? ¿Cuándo sale? ¿Estará? ¿El 7 de diciembre? El 7 de diciembre se estrena. Hermoso. Qué lindo. Aparte, bro, es zarpado. Primero Pampa Film, que son de las productoras de cine más grosas. Los hermanos Bossi son. Sí, los amo. Y aparte, escrita por Cassiari y relatada por Franchella, es como. ¿Dónde sale? Cines. 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 Llevamos juntos a verte. Se cumple el año. El 18 se cumple un año de la final. Esta se estrena el 7. Así que muy grosso, che. Estoy re contento. Che, tu hijo me está moviendo el. ¿Qué le pasa? No. No se muerden los cables. Quentin viene acá porque se porta bien. Pero bueno, che, hoy tenemos argentinos por el mundo, Hoy vuelve. Buenísimo. Hoy hablamos con alguien desde Qatar, mira, justo. Justo. Que es recepcionista y cajera en Qatar, con Karim. 15 millones de dólares gana. Con Karim desde Andorra, chicos, que labura en un centro de esquí. Y un TikToker y mesero en Noruega. Mira, bien. Yo quiero saber qué está pasando en Qatar ahora, tipo. Nada, como que se apaga absolutamente. Va, no sé, ¿se acuerdan que nosotros nos quedamos? Después de que terminó el mundial, nuestro vuelo creo que salía 2 o 3 días después. Ya no había
nadie, nada. Era una cosa desolada. De hecho, ¿te acuerdas que también llegamos unos días antes? Y caminábamos, era como... No, sí, no se entendía. Mal. Una locura. Lo repienso eso cada tanto. Sí, como... Yo también, lo tengo muy presente. No, y los días que llegamos antes... Eso. Es claro que se acuerda. Era tipo, no, no es por acá. Sí, era, sí, decíamos, acá se acaba de ver un mundial, verdad, decíamos. Verdad. Parecía una escenografía de un saltamos juego. Saltamos esta valla, pero nos van a meter en cana. Un delirio. Estábamos todos en esa, ¿viste? Un delirio. Sí. De hecho, creo que ese video lo tengo yo. ¿Se acuerdan de que no sabíamos si saltar una valla o no? Eso. Porque como nos habían metido un miedo de Qatar de que no podíamos hacer nada. Sí, que era... Había camino. De repente estábamos vallados en el medio de la calle, sin gente, y decíamos, tenemos que caminar 20 cuadras, pero saltemos. No saltemos si pasa algo. Una ciudad vacía. ¿Qué iba a pasar? Nadie iba a decir nada, si no había ni policía. No, pero estábamos miedo ahí, que todo era te metían en cana. Todo era miedo, ay, qué claro. Qué feo que te inculquen así el miedo. ¿No? Bueno, pero era heavy Qatar. Sí. O sea, al final no pasaba nada, o sea, estando ahí como que se civilizó mucho todo, sí. Cultura, pero bueno, igual. Para qué locura. Ay, la puta madre, me fui a la mierda. Bueno, cuéntame unos chistes mientras. Miren esto. A ver. Miren, tengo esto. Estos videos no van a flashear, porque son los del primer día. Mira, poneme pulpo. A ver, entra. ¿Cómo estaba tu look en ese momento? ¿Qué día habíamos llegado? El día que llegamos, mirá. ¿Ves? ¿Qué fecha es? Mirá. Esto se está 17 armando de noviembre. En este momento, ve acá. Fíjate que están... Sí, sí. En 3 días arreglaron. ¿Hiciste el YouTube Fan Fest? Ok. Hace un calor, ¿no? ¿Ves el futuro Fan Fest? Ese pelo Nacho el mejor de todos para mí. This is the future Fan Fest? Ok. Aprendí. Ya lo estás bordeando. Sí, boludo. Aprendí una pregunta latina. ¿Hasta dónde nos mandaron preguntas? ¿Ves? Teníamos que caminar y no podíamos saltar. Ay, y nos daba miedo. Claro, pero está todo vallado. Mira, creo que le preguntamos a uno. Estamos preocupados por cómo salir de este lugar, ¿no? Ay, qué lindo momento. O sea, que... Allá están los camellos. Allá están los camellos, dicen. Qué locura que estuvieron ahí, boludo. 37 días. Sí, el silencio. El silencio comparado con después que era un caos. Era un lugar que iba a albergar a todo el mundo y no decíamos, ¿por qué no hay nadie acá, chicos? Era un día normal en Qatar. Wow. Están morfando los camellos. Claro, todo. Wow. Una locura. Sí, esto va a mirar todo el día esto. Che, hace mucho frío. Esto se está armando en este momento, ve acá. Ah, esto ya lo pusiste, ¿no? This is the future. Ah, sí, yo lo puse. Acá cuando nos dicen de saltar. Jump. Ah, ya está al fondo. Hay que saltar. ¿Hay que saltar? We can jump. Sí. ¿Ves que estamos como, it's okay? Sí, sí. Make sure that police won't see that, right? Okay. La policía no vea. No vea la policía. Asegúrese de que la policía no lo vea. What is the police? What is the police? What is the police? Ahí viene. No iba a pasar nada. Entonces no. No van a llevar acá. Claro, está ahí. Argentina. I like it. Bueno, esto fue todo el mundial. Cada vez que decías Argentina, todo el mundo decía Messi, sí, tienen que salir campeones. A ver, saca pulpito, que voy a buscar porque estas cosas así del primer día. No, mira, ¿se acuerdan esto? El primer día que nos tiramos a la pileta, llegamos y lo primero que hicimos fue tirarnos a la pileta del complejo. ¡Oye! Lo hicimos 2 veces nada más, en 37 días. Es que después empezó a hacer un poco de frío, ¿no? Así es. Yo no me tiré, me ¿el pulpo es ese? No, es Nico. ¿Por qué era fanático de Maradona? Ah, ¿se acuerdan? Excelente. A esa hora no se podía entrar a la pileta. Y el chabón de recepción dijo, ¿son de Argentina? ¿Maradona? La pileta se llama Diego Armando Maradona. A partir de ahora y pueden entrar cuando quieran. Porque la estaban estrenando. Esto es todo nuevo. No, muy zarpado, boludo. Qué flashero. Estoy para ver todo el día esto, qué lindo. Qué locura, boludo. Espera. Siendo que fue hace un montón. Pará, y claro, fue este año. Claro. No, el año pasado, a fin de año. Noviembre, November. Sí, es verdad. No, este año no. Mommy, vos llegas a estar ahí. No. Qué bien comimos ese día, ese fue un planazo. Uy, boludo, dame una carpa increíble. Sí, no tiene nada. ¿No qué? Comimos re bien, nos sentamos en una carpita. Para, ¿acordás? Sacame, Sí, ese día Nico se volvió con unos árabes. Tengo el video de los árabes. Vos te tenías que firmar algo, ¿te acordás? Claro, me tenía que ir a firmar algo de Adidas.
¿Vos lo viste esto, mami? Lo de los árabes. Me tuve que volver en un barco. ¿Por qué? Solo, con 12 árabes, sin ellos no hablaban ni inglés. Y yo no hablaba ni inglés ni nada, ¿no? Imagínate. Claro, él volvió en un barco que no era el turístico. Claro, me tuve que volver antes porque tenía que hacer algo de Adidas, entonces me tuve que volver en otro barco. Con 12 árabes, a dos días de haber estado ahí. Porque si esto me pasaba a los 25 días, que ya sabía que era toda buena onda, bueno. Sí, sí. Pero a los dos días, la verdad es que, viste, el impacto era distinto. Era, no conocías un poco todo. Te da un toque de cagazo, sí. ¿No? No, no. Hay fotos para Adidas, separé el grupo y me vine con mis amigos, vamos. Es refiestero igual. ¡Qué viajecito me espera! Les enseñó un tema. El agua. Parece un abueluso ahí. Argentina. Bueno, está yendo un poco rápido, se les vuela. Se les volaba el. Pero iba los pedos mal, el chavo. No paran de cantar, ellos no paran de cantar. No. Ah, me ponías la cosa. Yo ahí no sabía si era una falta de respeto, esto, ponerme yo el coso. A Little Speed. Se le está volando todo. Ahí faltan como cuatro días, ¿no? Recién habíamos llegado, sí. No, es genial. Qué rico sería. Ah, hice video de Lali correr, fui con ellos. Hacer el amor y después preguntarte cómo dormiste, bebé, si me soñaste. Quiero saber si con más ganas despertaste. Es que después quedamos re amigos. Cómo dormiste, bebé, si me soñaste. Es genial este video. Y después le puse cumbia. Esto lo subió Pablito Lescano. ¡Eso! ¡Pablito Lescano! ¿Cómo? ¡Pablito Lescano! ¡Lescano! ¡Vamos! ¡Damas gratis! Rompiste el hielo de toque igual, ¿eh? Es que eran unos divinos. Sí. Thank you very much, my friend. Thank you very much. Vamos, gracias. Muchas gracias. Vamos. Gracias, amigo. Que no se corte, loco, vamos. Vamos, gracias. Después me quedé triste después, porque viste, me he hecho muy amigo. Pero bueno, saquemos un poquito de nostalgia de lo que estábamos viendo hace un año. Hace un año estábamos viendo esto. Wow. Viajamos al 17, hoy es 21, así que estamos medio en esa. Ayer fue que arrancó el Mundial. El día que arrancó el Mundial. Ayer. El de Qatar. Que nos colamos en la final y no lo podíamos creer. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa hoy a una persona que estuvo tantos años en pareja y que vuelve a salir a la vida nocturna, vuelve a salir a la selva del Encare, a la selva en donde hay leones, hay... Basta con la bajada de línea. A la selva en donde están a la expectativa, en donde se generan los pájaros, ya empiezan a generar el baile del apareamiento, en donde vos vas caminando por un lugar de palmeras, de árboles, y empezás a ver atrás de los árboles a los ninjas que te miran y que te quieren entrar a cortar la cabeza. ¿Qué es lo que pasa con una persona que sale a cazar? En el desayuno ustedes me lo describieron muy bien. Yo siento que estuve 15 años en coma, sí. Me desperté, sí. Y la sociedad es otra. Claro, como vos estabas en pareja, o sea, antes de estar en pareja, vos tenías una manera de relacionarte, del coqueteo, del histeriqueo. De la conquista. De la conquista, que era de cierta manera. Vos te pusiste en pareja, 15 años, perdiste esa conquista, entonces la analogía es, te dormiste, 15 sí. años, te despertaste y hay un mundo nuevo totalmente distinto que no estás, al que no estás acostumbrada. Que no estoy acostumbrada y que... El ghosteo hace 15 años no sabía lo que era el ghosteo. No sabía. Ni se hablaba, ni tenía palabras. No tenía palabra para describirlo. O sea, por ahí me van a cancelar, pero a mí me gusta... Ojalá, la verdad.
Pero a mí me gusta el tipo galán. O sea, sí, me gusta el tipo atento. ¿Por no qué te van a cancelar, que... ¿Por qué te van a cancelar, amiga? No. Yo te van con eso. Son gustos, amiga, está bien, te gusta. No, bueno, porque siento como que ahora con esta... Con la moda del neogalanismo. Con la moda del neogalanismo. Neogalanismo. Era obvio, era obvio. Con la moda del neno. ¿Del neno? La moda del neno. Ella puede solar. Sí, dale. Con la moda del neno. Neo. Del neogalanismo. No, neogalanismo. No, puedo estar una hora no, así. Pero dale, no, pero dale. Decirlo lento. Bien. Con la hora del neno. Con la hora, vaya. Con la moda, con la moda. Con la hora. Neogalanismo. La moda del neogalanismo. No es fácil igual. En un momento me va a salir. Ahora, si me lo dicen, no me va a salir. Última chance, última chance. La moda del neo. Con la moda del neno. Dejémosla, ya está. Neo, decilo vos y la frase lo meto yo. Con la moda. Dale, 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 dale. Estoy llorando, estoy llorando. Con la moda del... Neogalanismo. La gente quiere dejar tan en claro... ¿Qué fue esa verga? Está bien, boludo, me meto, mirá, decilo vuelta. Con la moda del... Neogalanismo. Está re tarde. Mal hecho el corte. Está en delay, está en otro lado. Mis neuronas a esta altura del año. Ay, no, no, no. No, no, pero como que quieren dejar tan en claro de que no quieren una relación y esas cosas... Que actúan de manera como con un destrato que decís. No, para mí yo no sé si tiene que ver eso con el neogalanismo, pero sí hay como una situación de. No quiero que pienses que estoy enganchada, entonces hay un montón de cosas que me las voy a guardar y no. Y como que para mí hay cuidados que tienen que ver con que nos estamos vinculando de una total manera íntima y somos dos seres humanos y te voy a tratar bien, no porque pretenda que me quieras, ni que te quedes en casa, para, ni que me elijas para no sé qué cosa, sino porque te respeto como otra persona que soy también. Vos decís que hay gente que se controla. Hay gente te que... trato como me gustaría sí, que me traten. Boludo, total. Pero bueno, ustedes dicen que hay gente que se controla a la intensidad. Obvio. O sea, que te guste a alguien para. O a lo ¿no que lo que has pase hecho? No. Sí, sí, bueno, me estoy poniendo en el rol de pregunta quizás, para... No, no sé si es que se controlan, pero como que quieren dejar en claro de... No, mira si hago esto, a ver si se engancha. No a ver, me voy para, a enganchar. Para ustedes la gente tiene miedo a que el otro se enganche de uno? Yo quiero hacer una pregunta. Quiero que levantemos la mano acá en todo el estudio. ¿Quién ha dicho, bueno, espero a contestar un poquito más tarde para que no quede tan intenso? No, no, pasa. Todo el mundo sí, ha hecho eso. ¿Pulpo sí, no sí levantó la mano, Pulpo? ¿Cómo? Perdón, no escuché. No, está en deja, Pulpo. No, igual. Igual para yo no. A mí me escribís y yo al toque te respondo. No, vengo de otra generación. Amiga, lo has yo hecho conmigo, delante. Lo hizo delante mío. Perdón, vos venís de otra sí, generación, mami. No le voy a escribir ahora, le escribo vos venís de la generación donde te responde el pibe que te gusta y le contestás de una. Obvio, para mí no contestar un mensaje es una falta de respeto. O sea, yo te mando un mensaje. Voy, pará. No, sí, sí, boludo. Me podés decir tranquilamente, ¿sabes qué? No te quiero ver más. Pero, pero no contestar nunca no, o no, no contestar claro en un tiempo. Es otra cosa que dice Nachito. A ver, yo entiendo. Yo entiendo no lo que contestar decís. Nunca o esperar un tiempo para contestarte. No. Yo igual no para la estrategia, yo sí que es algo que dejé de hacer en mi vida, que yo antes lo hacía, tipo, no, bueno, le contesto en 3 horas así, parece que. Yo para me contestaste, respondo al toque. Para la mí verdad esa estrategia se cancela un poco con la edad. Sí, no para ¿no? mí también. No, depende del contexto. Vos la dejaste de hacer, la vas a volver a hacer, te apuesto. Pero no, pero ¿por qué? No, Nacho. A mí me escribís depende si del contexto. Y pero no quiero perder que... tiempo. Si una persona... A ver, si yo estoy enganchado con alguien, estamos en la misma sintonía, te contesto, ¿cómo estás? Bien, vos no sé qué. ¿Por qué me vas a decir, che, ¿cómo estás? ¿Nos vemos hoy? No, le voy a contestar ahora a las 6. Así me hago, así me hago desear. Es así, Nacho. No, pero es no, para hacerte desear, boludo. También estuvimos hablando en el desayuno de que la gente que se te regala o que sentí que estás regalado te espanta. Hablamos que no es cuestión de género. Bueno, es todo. Eso es por lo que Mommy dice que la gente va con el freno eso de mano puesto. Sí, entonces, si vos querés ser un... Porque en la vida no es simple... En la vida no hay que ser simplemente siempre pasional. Hay que ser un poco pillo también, porque si no las cosas no funcionan. No, sí, no, siendo pasional y transparente y todo, te vas a chocar contra la pared. Una cosa es ser pillo, otra cosa es no contestar, boludo. Digo, pero espera un poco, ser pillo. Por eso, la conquista no es tipo, te digo todo y... ¿Pero qué es esperar? Digo, sea pillo. Conquista. Pero lo puedes conquistar sin esperar tipo 4 horas para responderle. Si vos me decís, si vos me mandás un mensaje, Nachito, estás, si estoy acá. Tiene un punto, dice, sí, tiene un punto. Y respondo un punto, todo el tiempo al toque. Vos en un momento, como lo hablamos antes, me vas a decir tipo,
¿Qué pasa? Está rependiente de mí, este pide todo el tiempo, re denso. Como... ¿Rependiente? No está, o sea, está, tiene el teléfono, segundo te responde. No es que está todo el tiempo tipo, sí, estoy acá, te extraño, te amo, te juro que te quiero ver en este momento. A ver. Yo opino que a veces puede existir un poco la estrategia de, bueno, te respondo menos o, no sé, dejo pasar un par de minutos, sobre todo si estoy un poco enojada. Pero después también está bueno marcar el nada. Me respondes y te respondo al toque y siento que hay algo que se marca donde... 100%, ¿eh? Donde pero hay que nada, entender, ¿entendés? Nos hay gustamos, momentos, para... nos vemos, bueno, no lo vamos a cartear, como que embole. Hay momentos para eso y hay momentos donde poder ser sincero. Pero tampoco, yo no quiero idealizar la... Que a mí me gusta, que a mí me gusta el hombre galán, como era antes, es porque hay ciertos detalles que para mí va más allá de si es un gar, o sea, sin títulos, pero es como el don de persona. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo, no sé. Si Hernando yo... Aldré. Ay, pero es que haga galán tan pelotudo, mami. No, obvio que hay no, galán. No, pero va un hecho empático de algo. Algo empático. Que igual, si para, yo... hay dos posibilidades. ¿Vas a tirar sí. el ejemplo que tiraste antes, que me parece que está buenísimo? Sí, no sé si yo. Llegaste bien. Llegaste claro. bien. Un qué bien la pasé. No sé, como un gesto amoroso. Está bien, pero yo te hago una pregunta ahora. ¿Vos eso lo haces? ¿Qué bien la pasé? Yo sí. Perfecto, pero si él no te lo manda, ¿vos estás esperando que te lo mande o vos lo mandás? Porque no, también está mando, la yo lo mando, pero porque mi personalidad es así y para mí perfecto. Esta cosa de únicamente tener sexo con alguien me parece muy vacío. No, pero hay algo verdad, que pasa boludo. Mucho en la sociedad que uno siempre espera que la otra persona actúe como uno quiera que actúen. Total. Y eso es rarísimo. No, para eso. Eso es rarísimo. ¿Por qué qué cosa? Que uno siempre espera que la otra persona actúe como una persona actúa. Y no, las personas somos distintas. ¿Vos decís que está mal esperar que el otro actúe como yo actuaría? De base. Bueno, pero para mí no está mal pretender que... pretender sí, pero... Para mí pretender que el otro actúe de cierta manera no está mal, pero si está mal tal vez enojarte porque el otro no actuó como vos querés. Eso. Y por el contrario, para mí lo que hay que hacer es actuar como te hubiera gustado que el otro actúe. Exactamente. Entonces, por ejemplo, no me mandaste ese mensaje y bueno, hay que ver si es verdad. Claro, pero te lo mando yo, ¿entendés? Llegué bien. No, igual la pasé re lindo. Claro, si te vas vos de una casa, la pasé re lindo, no sé qué. Para mí hay unos básicos que tienen. ahí tienes razón, mami. Por ejemplo, no sé. Claro. Si alguien viene a mi casa, se está yendo de mi casa tarde, yo le pongo, tipo, che, primero le pongo avísame cuando llegues. Obvio. O yo después le pongo, che, llegaste bien, perfecto, todo bien, no obvio. Sé qué. A ver, yo eso lo tengo como, para mí eso es sí o sí. A ver, o si yo veo le que haya pasado se bien siente o mal. Mal, le voy a preguntar al otro día, hey, ¿cómo te sentís? Bueno, hay perfecto. Cosas que... Pero eso es tuyo. ¿Me explico? Y me parece bárbaro que lo hagas y lo celebro. Pero vos no le podés reclamar a alguien, a otra persona. Perdón, es mi opinión, ¿eh? O no creo que alguien le pueda reclamar a alguien cómo debería actuar en base a lo que uno quiere. Igual o sea, para ella no reclama, solo saca las conclusiones. No, bueno, de, pero me gustaría que sea de otra persona. Sí. Yo siento que antes había un cierto cuidado y una cosa como de conquista un poco más. No me parece que sea de tiempos, ¿eh? O de antes y ahora. No, me parece que es de mí, personalidad. A mí me pasó que. Que mi encare cuando hace 15 años atrás es muy diferente con lo que me encuentro ahora. Eso no hay duda. Ahora es una cosa de... Es horrible, pero boludo. Pero no, pero estamos generalizando. Hay un vacío que decís... Supongo que ahora hay gente difícil. Piola escribe, que pregunta. Escribe Maru muy enojada porque siento que está enojada y pone... Con esa estrategia pedorra de no me engancho, no te demuestro nada, se van a quedar solos criando un gato. De hecho, ya lo están haciendo. Uy, ¿por qué no habla? Fuerte. No. ¿Criando un gato? No, pero habla de los galanes. Igual... Reconozco que es hermoso estar solo y demás, pero como que necesitan subrayar tanto eso que muestran un... Igual, van a existen dos posibilidades también, ¿eh? Existe la posibilidad de que uno lo piense desde un lugar ingenuo, como una estrategia, no me mandó porque piensa que si me manda esto me voy a enganchar y que pin que pan. Y también está el lugar de, bueno, tal vez la otra persona es una pelotuda o un pelotudo claro. y es cero empático y ni se le cruzó encima por la cabeza, que eso sería mucho peor. O sea, estamos pensando lo mejor de las situaciones. Pero por eso digo, no es de antes y ahora, que me parece que está bien como disparador de la charla, me parece que es de personas. Hay gente que se preocupa claro. más o le interesa más o tiene más modales o claro. empatía o lo que sea y hay gente que le chupa más un huevo. Igual, si es de ahora más, a ver, la cultura del gosteo, que es algo que nació ahora... Y pero porque antes no había, no se no, chateaba. Ya sé por eso, pero digo, a ver, sí se chateaba, boludo. Cuando éramos pendejos, sí. Sí. Y me parece que ahora también es como, está más impuesto esa cosa, ¿viste? Tipo, no, desaparezco, como que me, sí. me valgo más yo. ¿Pero vos tenés amigos que hacen eso? ¿Qué cosa, gostear? Sí, yo no. No, pero tengo amigos que se lo hacen. ¿Que se lo hacen? Sí. Mommy, por ejemplo. A mí me... Yo no pego una. No entra ahí, ¿eh? ¿Por qué, mommy? Porque sí, porque además yo siento que soy una mina que soy amorosa con el otro. No es que... Porque ya les digo, vengo como de otra escuela.
y tienen como esa cosa de descarte que digo. Bueno, pero hablemos de algo anterior. Y claro, así como. No me quiero ir a meter en este ejemplo puntual, pero. Hay algo clave. Sí, es verdad. Yo sé lo que tiene. ¿Me explico? No. Como el gosteo a veces por ahí existe, ¿por qué? No quiero meterme, pero quiero decirlo. Hay que decirlo porque está bueno, porque vos estás hablando de un tema y que yo, así como tapaño, también tengo que decir las cosas como son. Claro. Vos sos una persona, no te gusta que te estén tan encima. Sí. O sea, y después, cuando la persona no te está encima, ahí te gusta la persona. Exacto. Reconozco. Eso es histeria. Eso es lo que yo hablo de los seres humanos, que somos rarísimos, porque de repente, obviamente, en el discurso de la boca para afuera, y cuando decimos lo que está bien, lo que es prolijo, lo que es hermoso, igual Valen, yo sé que no es así, porque a vos te gusta la reciprocidad, no sé qué. Sí. Nosotros, de la boca para afuera, decimos, sí, si me habla, le respondo. Quiero que siempre esté presente. Qué lindo, qué hermoso que es. Bárbaro. Y me parece espectacular. Pero en el fondo, abajo de nuestra piel, nos gusta que no nos den un poquito de bola. Porque cuando Obvio. Nos están encima como un perrito, decimos, ay, qué denso, no sé qué. Pero cuando se aleja, estamos, ay, pero tiene un punto, chabón. Yo banco, pero para mí hay un... Sé que está mal, pero es algo que nos pasa. Pero para mí, yo te banco, re, y bueno, vos hiciste el disclaimer de que a mí sí me gusta, pero igualmente... También te entiendo que si alguien me sofoca, me molesta. Claro. Porque para mí hay un extremo, o sea, hay algo en el medio entre sofocar al otro y no dejarle espacio para el deseo y ser un desinteresado. 100%. O sea, hay algo en el medio que es lo que para mí está bueno. Una cosa es que estés tipo, no sé, tranqui, otra cosa es que te recontra sofovich, tipo, te extraño, te quiero ver, no sé qué, ¿verdad? O sea, sofovich. ¿Por qué sofovich? Sí, sí, sí. Sofocante. Ah, pero. Pensé que Rengo. Ah. Era un chet. Sí, me encantó. No me hago cargo, no me ponches a mí. Hermoso, me encantó. Yo no me hago cargo. Sí, Nachito. Si no se ríe, quedo como un pelotudo. Nacho. Sí, bebé, sí. No, dale, era un chiste, sigamos, dale. Bueno, entonces una cosa que... Yo, Gustavo... Nadie. Donde quiera que estés. Hay términos medios. Gustavo está vivo, te quiero. Gustavo es el hijo. Ah, pues sí. Hay un término medio entre el intenso, que no para de mensajearte y a los dos días te dice te amo o te extraño, sí. Y hay un término medio con esta cosa de decir, che, llegaste, no sé, detalles. Perfecto. A eso me Perfecto. Refiero. Pero el te extraño después de una primera cita, ¿te sofoca o te gusta? No, después de una primera cita, un te extraño... De dos citas, tipo, uy, nos vamos a extrañar, ¿te sofoca? Es pronto. Por eso, está bien. Pero imagínate, yo te tiro te extraño, ¿no? Salí dos veces con vos, te digo, che, te voy a extrañar. Vos decís, tipo, si fuésemos sinceros, me dirías, che, mirá, para es muy pronto para me lo tires, me re gustás, pero bueno, vayamos más lento. Ok, yo lo agarro y digo, bueno, voy a controlar mis impulsos, no le voy a hablar tanto, o para no quedar mal. Y vos ahí decís, tipo, pero loquito, me está gosteando. Yo, tipo, no sé qué hacer. Tipo, yo te quería decir que te extraño, que no sé qué, pero vos me dijiste que le pongo un freno, entonces pongo un freno. Pero por ahí el freno que yo estoy poniendo es más del que vos esperás. No, para mí no hay que actuar con estrategias. No, pero no para es con estrategias. Al revés, si yo digo te extraño, me decís frená. Bueno, esperá que yo te pasa diga que, frená. Bueno, vos lo que estás buscando, mommy, es que... el tipo ideal. Sí, obvio, no el existe. Que piense perfecto vos. Como vos pensás. Sí, y bueno. Pero igual, si pensara perfecto como vos pensás, le encontrarías un problema porque necesitamos un poco el problema. Bueno, sí, ahí está. Caemos en algo. Voy a leer un par de mensajes acá que mandan que, por ejemplo, una chica pone, el tema también es elegir estar soltero. El tema también de elegir estar soltero es que tenés que estar esquivando a narcisistas, personas sí. dependientes que no te dan tu espacio, entre otras cosas. No es fácil conseguir con alguien que haya trabajado en sí mismo, digamos. También eso... ¿Qué edad estás frecuentando, mami, vos? 30 y... Tantos. De 35. De 35 para arriba. Sí. Bueno, claro, ya no son pendejos. No. Estamos encontrando gente grande ya manejándose. Ya a partir de 26, 27, ya claro, tenés una trayectoria. Claro. Que... Y escuchen este mensaje. Bueno, precisamente eso es lo que veo, dice. Mi amiga me pregunta, ¿cómo haces para estar 17 años con la misma persona? Yo, desde el otro lado, la veo a ella y escucho que conoce chabones y que todos son boludos. Que este me dijo aquello, que el otro me hizo esto, y así sucesivamente. Bueno, ahí está la diferencia. Es que con mi pareja pasamos por todo eso y las ganas de mandarnos a freír churro todo el tiempo. Pero lo hablamos y somos compañeros de vida. Más vale boludo conocido. ¿Saben otra cosa que me pasa a mí? Que por ahí me van a matar. Pero te juro que lo pienso. Cuando un montón de gente me dice, estoy saliendo con pelotudos, o esta piba es una estúpida, o qué histérica, o no sé qué. Y yo la miro a la persona y le digo, perdón, estás eligiendo vos. Vos estás eligiendo los pelotudos. Te aseguro que hay un montón de gente que no es pelotuda y que está dando vueltas, pero vos estás eligiendo los pelotudos. Cuando yo era chiquito y era un enanito que no se levantaba a nadie,
que era un simpático, buena onda, que era amigo de todas las pibas que yo las quería estar, me hacía amigo. Claro, nadie me daba bola, yo te juro que era un buenazo. Y le daba todo lo que querían, pero las pibas estaban con el típico pelotudo que se cogía a todas las pibas, que las maltrataba, que estaba y no les hablaba más, y después se quejaban. Y yo decía, yo estoy acá, boludita. Estoy acá, te abrazo, te quiero, te digo que te voy a motivar a comer con mi familia. Está y nada bien. Me daba pelota. Te digo que voy a comer con tu familia. Sí. Entonces me daba bronca en ese momento, como tuve una charla una vez con una piba que yo la amaba. Actuaba con ella una obra de teatro. Yo la amaba, me encantaba, tipo, te juro por Dios, y la miraba. Terminabas haciendo amigo, entrabas en la fiesta. La amaba, como. Hacíamos, yo tipo, esta piba me encanta, no sé qué. Y ella me contaba que estaba con un chabón que yo ya lo conocía, que era un pelotudo, no sé qué. Bueno, una noche, borracho, después de la función, no sé qué, viene y se me tira y chapamos, ¿no? Uy. La gloria para sí. vos. Yo, feliz. Lochón. Pero la agarré y le dije. Porque al otro día, no sé qué. Y la agarré y le dije, ¿qué edad vos, más o menos? No, bastante grande, 20 y pico. Ah, bien, bien. La agarré y le dije, mirá, yo sé que soy buen chabón. Y yo quiero estar con vos. Pero vos sos una boluda que estás con este otro chabón y cuando estás despechada por ese otro chabón, venís y me chapás a mí. Y con mí eso no me cabe. Le dije, porque yo estoy siempre con un boludo dándote la mejor y vos me venís a hablar del otro pelotudo y cuando estás mal con el otro pelotudo está acá. Y yo con bien, boludo te chapo. Bien. Un salame. Pero bien, pero bien, fuiste ¿no? Sí, pero... Nada, y la mejor, después no había un par de veces más, nada. Pero a lo que voy es eso, como... Esto de cuando alguien... ¿La piba sigue con el pelotudo? No, después ni conmigo ni con el pelotudo. ¿Sabes qué me encantó? Que te haces cargo también del lugar en el que te pones y en el lugar del que no te vas a poner. Entonces como... Ahí fue un momento clave que... Chapamos, me gustás, pero la verdad que pienso esto y esto. La piba va a venir y yo la voy a agarrar porque me gusta, obviamente. Hay otra cosa que se lo dije el domingo cuando nos juntamos con todas las mujeres, que también el ser extremadamente tolerante hace... De bueno boludo. Claro, hace que el otro... te empiece a lastimar y empiece a hacer cosas que no están buenas, ¿me entendés? Porque sí, te empieza. Y tira de la cuerda y es como tira, que claro. te termina no. maleando como Mal. Quiere y, o sea, maleando como quiere y te manipula un toque también. Y por eso lo que iba de esto de que por ahí me matan es que cuando alguien viene y me dice no paro de salir con pelotudos, me hagan a decirle fíjate entonces con quién estás eligiendo salir. Total, o sí. sea, entonces, perdón, y voy a ser choto, capaz la pelotuda sos vos o capaz el pelotudo sos vos. ¿Por qué vos estás eligiendo salir con pelotudos? Ya salís uno, dos, tres. Pues todos podemos salir con algún que otro pelotudo o pelotuda alguna vez en la vida. Pero si todos constantemente, todos son pelotudos, replanteate lo que estás eligiendo. A mí, ¿saben cómo fue tipo mi historia? Como que siento, no mis parejas, porque eran unos divinos, más allá de lo que podés llegar a discutir o no. Pero sí chongué con pibes que dejaron bastante que desear hasta que me crucé a uno. ¿Qué te llevó la vara? Y dije, claro, de acá para arriba, menos no. Y el chabón era un divino. Y me quedaba a dormir y me hacía el desayuno a la mañana siguiente y me trataba espectacular. Y es el día de hoy que nos seguimos hablando y nos tiramos la mejor y está la mejor. Y no o sea, como no lo hacía pensando ni que íbamos a terminar en un noviazgo ni que no la voy a cuidar. Claro. Como una persona que te cuida como otro ser humano con todo ese Total. Respeto que eso conlleva. Es que a mí eso es lo que me parece empático, ¿me entendés? Pero no eso por es el difícil, hecho de, porque ahí de tener sexo te voy a... Bueno, no, pero también nosotros cambiate somos... y te vas. No, Ay. Pero somos humanos contradictorios. No, pero igual, Nacho, yo te voy a decir una cosa también porque lo veo en mis amigas, tengo muchas amigas mujeres, que es una cosa que también... A ver, hay mucho chabón pelotudo. Obvio, pero sí, vale, por no eso, tengo duda. Por eso. Pero entonces es como que también... Vos si no salgas con pelotudos, pero después si no, no puedes ni coger, boludo. No, porque... no, pero no. No, boludo. No, te creo. Y pibas también, porque si no, tampoco. No te creo, no te creo. No, chabones. Sí, también. No, perdón, bueno. Voy a poner el ejemplo del pulpo que no va a querer. Uy. El pulpo que no coge supuestamente es de Córdoba. El pulpo es un chabón bárbaro. Es algo bueno lo que quiero decir. No sé si te ofende. Si en un momento sentí que te ofende, me callo. Pero bueno, dale. Es algo lindo que quiero decir. El pulpo es un chabón que es un capo, es piola, es divino, te trata bien, es lindo, es atento, no sé qué. El pulpo debería tener a todas las pibas que quiere ahí. Pero no pasa. Porque las pibas eligen con pelotudos. Y cuando dicen, son todos pelotudos, mirá, hay un montón de gente que no es pelotuda. Y está redispuesta a generar cosas, pero no les pasa porque la gente busca gente pelotuda. Sí, oye, mami, en el desayuno le dije que no meta a todos en la misma bolsa. Por eso digo, no pero no hablo ni de los chabones son pelotudos ni de las mujeres. La gente busca gente pelotuda. Y hablo de gente y no hablo de género. La gente busca gente pelotuda porque es el que me llama más la atención, el más loquito, el... Ay, sí, mirá qué sex appeal, mirá cómo me seduce. Y al fin ahí te coges y terminás chocándote contra la pared. No, igual te rebanco, pero digo... También hay gente que no es pelotuda. Pero veo amigas también que, o sea, como que no sé, que es difícil también. Vos decís, sí, el pulpo, o sea, mal, el pulpo lo conocemos, pero ¿cuántos pulpos conocés, boludo? De verdad te digo. No sé, boludo, no sé, me parece boludo, que sí, no, yo la verdad que no, te lo juro el que no. El pulpo es un partidazo. No, es un partidazo, mal. El pulpo es un partidazo, en serio. No, pero más allá del pulpo, Gaspi también, como, hay gente piola. Gaspi, la cosa... bueno, Gaspi. No, pero... Gaspi, ya no. Pero la puta es buscar. Pará,
Bueno, igual para, vamos a hablar con propiedad, ¿no es cierto? Obvio, el pulpo es un tipazo, re buen chabón, todo, ¿no? Yo me pongo a seguir con el pulpo. Bueno, hay un montón de cosas que tal vez no me copan tanto, o el chabón se 100%. La repasa laburando. Y bueno, entonces. Está bien, pero eso no lo convierte en un pelotudo. Pero eso no lo convierte en un pelotudo. Claro. A eso no lo convierte en un pelotudo. A eso es lo que voy. Si no querés estar con un pelotudo, búscalo. Te juro por Dios que lo vas a encontrar. Igual, perdón. Búscalo. Acá no. Por ahí va a ser más difícil, ¿eh? Pero pará, acá no conta el pulpo, ¿eh? No digo que sea el caso. Pero tal vez el pulpo, como amigo, como persona, como compañero de laburo y todo, es excelente. Claro. Pero tal vez cuando empieza a salir con alguien y le empieza a gustar, se caga todo y desaparece. No lo sabés. Perdón, ¿y ahora qué es una cosa? No. Pulpo bosqueador, hijo de puta. No, pará. Es más empático, porro. Estamos hablando bien de vos, boludo. Sos un forro. Justo estábamos hablando bien de vos, sos un forro. No llega mierda. Contestá, preguntá si llegó bien. No, es lo mismo que tiene el sol en Escorpio, todo tóxico. Quiero tirar algo sobre la mesa. E infiel. Forro. Y sí, hay que bajarlo un poco. Che, quiero tirar algo sobre la mesa. Capaz, ¿no estamos siendo ansiosos? Y la primera de cambio es un pelotudo, me bajo. Sí, eso y capaz seguro. Entre esa pelotudez hay que escarbar un poco más y hay un tipazo. No, sí, pero... Algo que me trae a colación de lo que dijo Nachi, que está bueno. Que también hay dos maneras de accionar y que la gente que tal vez necesitas conocer un poco más para que te trate o te cuide de la manera en la que vos quisieras, quizás necesita conocerte un poco más. Y hay otra gente que te trata así de entrada. Y no digo que esté mal. Yo, por ejemplo, soy una persona que te trato bien de entrada, desde el chongueo o lo que fuere. Y a veces admito que pongo un montón de esfuerzo, un montón de energía en algo que tal vez no lo amerita. Entonces, un poco menos, tal vez está bien. Sí. Y, tipo, creo que también tengo que aprender de esa gente que, bueno, como para que te trate de tal o cual manera, de alguna manera te lo tenés que ganar, ¿entendés? Y vamos a hablar porque también estamos hablando de que no solamente de si te respondo, no. Hay gente que es pelotuda porque es pelotuda. ¿Me explico? O sea, porque yo he salido con chamones que yo digo, tipo, la concha, o sea, sos un boludo. Bueno, podemos poner de graf, la gente es pelotuda. Ah. Sos un boludo, si pero ahí, si vos ya saliste 3-4 veces con un boludo, perdón, pero te convierte en boludo no. A vos. No, es que no, eso pero se lo estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo con Nacho. Yo he salido con chamones que yo digo, che, qué pelotudo. Obviamente no lo vuelvo a ver. Digo, yo no entiendo por qué. Y ahí concuerdo con vos, pero no entiendo por qué uno insiste en salir con un chabón que es un boludo. Bueno, porque te calienta, porque cogiste bien, porque tenés destellos de cosas hermosas, pero en el trasfondo es una mierda. Sí, métanse en esta charla, 11-54-74-0668. No sé, experiencias, cuando algo. Digo, si piensan igual que Mommy, si piensan igual que Nacho, si piensan igual que el pulpo es un forro, lo que sea. Cuando digo que me gusta el galán, es porque en este tiempo que yo estuve. ¿A vos muy te gusta que te abran la puerta del auto? No. Me gusta. Sí, que te pasen a buscar. Sí, que tengan una iniciativa. O sea, en todo este tiempo que estuve sola, dos personas me invitaron a comer. Y para mí, ya es, digo, wow, qué lindo. Para que y baja antes, a talabara, mami. Claro, bueno, me invitaron a comer. Claro, pero no ¿Y las otras qué te invitaron? Me imagino, no, mami. Ella. Mami, yo, che, mami, cenamos y ya. Enamorado. Estoy de novia, Lilita. No, no pero novia. No sé cómo decirte. Lilita, sí. Homero bajando con el costo de novia. Pero esas cosas que para mí antes era re normal que un tipo te conquiste, te invite a cenar. Claro, vos saliste del coma, 17 años, salí con gente y te cuenta que la gente ya no te invita a comer. No te pasa a buscar, ya no te pregunta cómo la pasaste, claro. Ya no te pregunta si llegaste bien. Tenés un poquito de catarro o te pregunta si estás seguís resfriada. Como esa conquista, qué divertida. Pero para, yo no entiendo, pues yo, a ver, de verdad, o sea, yo estoy de novio ahora, pero no, yo conozco. ¿Seguro? Sí, estoy de novio. Qué forro. Yo conozco a alguien. ¿Qué hacen? Si no, ¿qué hacen? Si no invitas a comer, ¿qué haces? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Cuál fue la pregunta? Perdón. ¿Qué hacen si no te invitan a comer? También reconozco que mi vida de antes no es la de ahora. Yo no sé si puedo ir a. Bueno, a mí me chupa un huevo igual, pero por ahí hoy corres el riesgo de que te saquen una foto y demás, entonces suelo invitar a mi casa. Sí, eso ya fue. Pero también me gusta que me inviten, ¿me entendés? Como no ser siempre yo el local. Y nada, tener como esa iniciativa del otro que diga, ¿sabes qué? Te paso a buscar y vamos a comer un pancho a la costanera. Mirá lo que dice. Igual a Mommy, para mí, si a vos te invitan a un pancho a la costanera, bardeás. No te gusta. No sé si te gustaría. No sé si te gusta el plan. Puedo volver a. Pero pará, mira, escuchá este mensaje de Agus. Yo toda la vida me crucé con pibes que eran unos pelotudos. Siempre buscando a las personas exclusivamente por el físico, pero completamente vacíos. Me tomó un tiempo para trabajar en mí y pensar lo que merezco. Ahora encontré el amor de mi vida. Un chabón 100% compañero que lo encuentro
en el momento que lo encontré en el momento que menos esperaba y no necesito que mi vida sea un vértigo. Simplemente estoy segura y feliz. Adjunto foto, es más feo que la mierda. Pero quiero traer. Ayer leí un informe en Infobae que decía que las personas lindas están menos de... Bueno, qué sé yo, no sé. Que están menos de novias. O sea, que los lindos tienen menos probabilidad de estar en pareja. ¿Y qué es el informe? Pensé que iba a salir un informe de Wall Street con las, con Milei. Mami entró a Infobae para leer este artículo. Otra vez. Todos preocupados. La información con... que hay para leer hoy en día, la verdad. Todos preocupados cómo abrió el dólar hoy. ¿Qué, se dispararon las acciones de Wall Street ayer? ¿Qué pasó? No, entró a ver el informe. ¿Puedo volver a traer a la mesa esto de que siento que por ahí, al estar en un mundo ahora que es muy ansioso, descartamos a la primera de cambio, ya que no algo que no compatibiliza con lo nuestro, lo descartamos. Es un pelotudo, es un forro, no sé qué, lo descarto. Y por ahí nos hace falta revolver un poco, sacar esa coraza del pelotudo para encontrar a la persona piola que puede llegar a ver ahí. Pero sí, vos si alguien me manda, si yo salgo a una cita con alguien, vuelvo, ¿eh? No me manda mensaje, ¿cómo llegaste? O ¿cómo te sentís? Por ahí, no lo estoy diciendo por vos particularmente, ¿no? Pero lo descartás, porque no mandó... Pero puedes construir en base a eso, ¿no? Es la, bien, el pero fin, para, ¿me quiero explico? Saber algo. Para vos, ¿cuándo, o sea, cómo discernís si está bien, digamos, tener la vara alta, si querés, en ese aspecto? Es decir, tipo, si no cumple con estas X cosas que a mí me gustan, de a la primera de cambio, chau. O ¿por qué alguna persona valdría más la pena que otra ponerte a revolver en sus mierdas? Porque yo creo que cualquier persona... No que revolver vos, en la mierda. Bueno, no, digo, meterte y profundizarte. Escarbar un poco y conocerlo más. Tal vez cualquier persona valdría la pena para 100%. Eso. ¿Y cómo discernís si te gusta? No, digo, para, es medio difícil. Yo entiendo lo que decís, pero para mí hay un filtro básico. Digo, boludo, hay un filtro. Salís con alguien, o sea... Sabe, te empieza a decir cosas, boludo, que son... Biológico, claro, por ejemplo. No, obvio. No, 100%. O que solamente yo voy a un lugar y ya está mal al mozo, ya está, red flag, basta, me voy. No, 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 pará. Por más de que puedo, ya está. Por eso. Unos requisitos de decir, bueno, puntos básicos. Tipo, estas no te las negocio. 100%, claro, pero digo, a lo que voy con lo que digo es... podría ser mejor, difícil. No, estamos muy... a la primera de cambio, es que estamos... Igual hay un punto que estamos bien, como somos muy... Quiero siempre estar bien. Excelente. Y no me merezco estar mal. Exitistas. Quiero siempre estar bien, exitista. Y no me merezco estar mal. Y que me parece increíble porque el tiempo es muy valioso. Igual terminamos estando mal. Sí, bueno, pero a la primera de cambio ya está. Lo descarto. ¿Por qué no? Porque no cumple con... Pero, por ejemplo, yo soy una persona que para tener relaciones o para relacionarme amistosamente con alguien, por al principio puede ser... Me pasa como a mí. Puede ser medio tosco, medio duro, no sé qué. Y si a la primera de cambio vos te cansabas, me decías, Nachito, chupame bien la concha, me veo la concha, chau, se acabó. Y vale. Yo necesito profundidad. Necesito tiempo, necesito conocerme. Así como una relación de amistad o una relación de pareja, por eso necesita lo mismo. Si a la primera de cambio chocás con la persona, o no te digo que chocás, pero no conectás y te abandonás, por ahí te perdiste la posibilidad de por ahí entrar en profundidad y decir, che, mirá, re puedo conectar con esta persona. Bueno, pero es un esfuerzo también. Y a veces no vale. Recontra es un esfuerzo. Obvio. Es una decisión. Uno tiene que estar... Bueno, voy a seguir intentando. ¿Por qué? Por eso te digo, uno estar disponible a decir, ¿vale la pena hacer este esfuerzo? ¿Sí o no? Si vos ves que pelotudo, por ahí digo, che, por ahí me voy a forzar un poquito más para entrar. Dos mensajes interesantes. Valentina dice, los humanos somos adictos a lo complejo. Si la otra persona te la hace fácil y en bandeja nos aburrimos. Tiene un punto. Hay un punto. Y Julián Ortega dice, y por la misma ansiedad que habla Nachito, es que se terminan las relaciones. La gente quiere relaciones perfectas, pero no están dispuestos a trabajar y entender que hay problemas, que hay días difíciles y momentos complicados. La gente ahora, la primera mala o el primer problema, se va. Sí, que también es verdad. También sí, es verdad. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Somos menos conformistas. Sí. Igual, por ejemplo, o sea, yo a lo que voy, que te doy recontra un punto, yo, por ejemplo, antes de estar con Nico, mi ex, que también venía sin estar en novia hace mucho tiempo, empecé a salir y también lo mismo, viste, era como todo muy, muy, muy tranqui, como que no sé si me copaba tanto. Entonces dije, no, ya está, me bajo. Pará, y lo hablé en terapia. Y mi psicóloga, que es mi psicóloga hasta el día de hoy, la amo, me dice, no te bajes. Me dice, dale más chances. Ya no lo contaste, salí, muy bueno esto. Salí, boludo, salí a ver qué onda. Salí un par de veces más, 4 años de novio. O sea, bueno, a mí me recuerdo que enamoré. Pará. Tu psicóloga te dijo. No te bajes. Me dijo, bueno, a ver, me dice. ¿Pero de cuál te ibas a bajar vos? De Nico. De salir con Nico. Ah, ok. Ibas a cortar la relación. No, iba a dejar... O sea, ya habíamos salido creo que 2 veces. A mí como que yo dije, no sé. También si... es auto boicot ahí, ¿eh? Por eso, bueno, no, obvio. No, a ver, es que está todo... Hay una mezcla de todo. Obviamente, la cosa del... Está el también de me da miedo enamorarme, pero no lo digo, entonces digo, no, la verdad, claro, que no. A veces no me gusta, tampoco. O sea, está eso y está también una cosa de que yo sentía como que... No, la verdad que no, este no. Pero en realidad no es que no me estaba gustando él, ¿entendés? Es que ya a la mínima que dije... Buscabas algo que decía, bueno, es que, no. A ver,
también la extrema vara alta, es decir, tipo, tiene que ser está ideal, mal. Tiene que haber piel es y conectar, es una pelotudez. Y es verdad que hay una cosa que vas encontrando con la construcción. O que se construye también a partir de lo que quieren ambas personas. Ver, ni siquiera se, digo, uno construye con una pareja, pero ni siquiera, boludo, o sea, te juro que yo salí tres veces más, al otro, claro. Tres veces más, a la tercera era tipo... Este pibe es espectacular. Bueno, ahora sí, pregunta, obvio. Porque esto está en contra de una discusión que tuvimos hace bastante tiempo nosotros, creo que está en el otro estudio, de esto de la piel. De la piel, de la energía. Sí, para de, mí. De conectar con otra persona. Que, eso es una chispa. Para mí puede existir la piel y todo lo que quieras, pero si no hay un laburo y una construcción de dos personas para que eso suceda, la piel se cae a pedazos. La piel es una chispa que puede durar poco, depende, después la tiro en la energía. Si hay buena leña y no sé qué, le puede durar más. Obvio. Pero eso que pasa así puede ser hermoso, pero breve. Y las personas que se enamoraron alguna vez, una cosa es tener sexo con un vínculo realmente afectivo y de amor, y otra cosa es tener sexo por el sexo en sí, digamos. Sí, bueno, eso también. Si es sexo por sexo en sí, no, tampoco hay tanta la vara, me imagino. O pienso. No hay tanto juego. Sí, pero pasa también. Me calienta, voy, ya está. No quiero nada más. ¿No les pasó también que salieron con alguien, engarcharon tipo a la primera increíble, después fue como que, ah, bueno, sí, estuvo bien, la primera estuvo bárbara, después como que tranqui, y otras personas que quizás al principio era como que, ah, bueno, no estuvo tan bueno, sí, obvio. Y después a la quinta era como, ah, lo que garchamos. Entonces como que también pasa eso. Sí. Porque uno también dice, no garchamos increíble a la primera, tipo, ya está, chao, no, voy a buscar a otro. Mira, es como... en este momento, cuando uno está solo y empezás a conocer gente, a mí me pasa que me llama la atención y me atrae cuando puedo tener una conversación. Es clave. Sí, es el primer filtro. Para mí es como... Me pasó en este tiempo de conocer a alguien... Que te inviten a cenar y charlar. Pero una red, tener una conversación, erotiza más que el sexting, una linda charla. Tiene que ver con un montón de otras cosas. Sí. Mal, es como, bueno, cogerte el cerebro del otro. Mal. Para mí tiene que ver con eso, con el ida y vuelta, con el interés, con el profundizar. No hablar de, no sé, cómo estás en una cita tomando algo y ves que te estás riendo en ese momento, te discernís y decís, uy, qué bien la estoy pasando, tipo, me siento cómodo, se ríe mis chistes, me ríe sus chistes, estamos en... Bueno, está pasando. Sí, está pasando. Me pasó con una persona que conocí, yo dije, wow, esto, o sea, no es extraordinario, es algo simple y no es muy difícil de conseguir, pero en realidad sí es difícil coincidir con alguien, charlar, hablar, reírte... que se tome como ese tiempo y no esta cosa de, bueno, vení, palo y a la bolsa. Que, bueno, yo siento que hoy... Eso, es depende de los objetivos de cada uno. No, y ¿sabes qué? Es depende de qué tan abiertas estén ambas personas para eso y qué tan disponibles. Porque si yo me junto con vos, mami, y retengo ganas de charlar y de vincularnos, y terminemos culeando, ¿entendés? Ese es el objetivo. Pero de repente vos lo único que pensás es en culear, y culeamos, y te diste media vuelta y te fuiste, ahí ya no había una disponibilidad tuya a esa conversación. Entonces tal vez no es tan difícil que tengamos una buena charla. Es difícil que los dos estemos disponibles para lo que estamos buscando. 100%. Que tal vez es para mí... simplemente pasar un buen rato... Pero vos tenés un concepto distinto y acotado de lo que es pasar un buen rato al lado de lo que es el mío. Y para mí se trata de eso como de timing y como de coincidir. Porque yo puedo tener ganas de solo coger una vez, y si vos tenés muchas ganas de como construir algo, no sé qué, estamos desfasados. Entonces no va a durar mucho. Y puede ser al revés, ¿entendés? Por así yo voy con la buena charla. Uy, me re gusta, podemos ser pareja, no sé qué, lo que sea. Y el otro solamente quiere tener una buena charla para coger bien y ya... Es como que ahí para mí se genera como expectativa realidad de los dos, ¿entendés? Ahí pero se para genera mí, el desfasaje. Re puede pasar que los dos tengan ganas de tener una buena charla para coger sin la necesidad de construir algo a futuro, ¿entendés? Pasa que para mí hay tanto miedo de, no, a ver si la buena charla la busca porque quiere construir. No tengo idea, ni te conozco todavía. Solo necesito como... Sí, generar un vinculito para coger. En otro clima, ¿entendés? ¿Saben qué pasa también? Algo que también me parece que... A ver, uno habla de charlas, pero vieron que uno dice que para mí es fundamental siempre la comunicación en la pareja. Siento que la gente, o sea, para mí la comunicación es base en todo, ¿eh? Total. Siento que cuando estás saliendo con alguien, a uno le parece mucho la comunicación. Por ejemplo, yo he salido con chabones cuando yo era mucho más fóbico, que claro, después me cerraban el orto porque tenían razón. Pues salía con pibes que, por ejemplo, yo también esto, ¿viste? No, o no contestaba tanto, o no le daba tanta bola. Y el chabón me decía, tipo, che, escúchame, ¿te puedo decir una cosa? Me dice... No estoy entendiendo medio como tu manejo, no entiendo medio como para qué estás, digo, porque después estamos y está todo bien, pero después no me buscas. O sea,
Y me dice, tipo, che, decime para ver si está todo bien. ¡Qué hermoso! Es como, lo que yo le quiero decir, sí, a una persona. Bueno, eso es lo que te iba a decir, mami. Obvio. Yo como, a ver... Con, ¡hermoso! Hay que conversar. Boludo, es que eso. Yo, cuando una, sí, hay mucha, boluda, gente que cuando recibe esa pregunta, tipo, che, ¿qué te pasa conmigo? ¿O qué querés conmigo? Que es lógico. Es tipo, decime así, nos entendemos y yo, claro, elijo si quiero seguir o no. Sí, pero capaz que no es sé tipo, ni qué me el pasa. El otro le da una fobia y un miedo a esa pregunta. Esa, y tipo, si te da una tremenda fobia. Yo me vuelvo loco si me preguntan. Pero bueno, pero boludo. ¿Qué querés conmigo? No tengo idea. Te estoy conociendo ahora, pará. Pero pará, no te digo que querés conmigo para el futuro, pero es tipo, hoy, en tu presente, ¿en qué pensás conmigo? Porque tal vez esto... No sé, charlar y vemos qué pasa. Pero le pasabas bueno, a ti y esto, bueno, como le decís eso. Daba señales confusas. Claro. Y tipo, vos te estás vinculando conmigo y yo podría tener el derecho, sin incomodarte o sin que te dé fobia, que vos me des una respuesta lógica de qué es lo que te pasa conmigo, porque nos estamos vinculando. Pero no demasiado también para una primera vez. Y tal vez hay gente que tiene ganas de saberlo. Quiere tener certeza, boludo. No puede... Ay, sí, pero una primera vez, como... No digo una primera. No, pero primera... No, siento que es cuando no fluye, ¿viste? Cuando ya es tipo, bueno, vamos a hablar de lo que... No, no. Pará, déjame, estamos... Una primera vez... No, pero tal vez... ¿Sofoco? Tal vez, pero pará. Primera vez no, obvio. Pero tal vez pasaron un par de citas, no sé qué, y tu manera es más desinteresada, más no sé qué, y la otra persona... También gusta. Perfecto, y ya vos... cuando hay un conflicto interno de una de las dos partes, decís. No, pero ni siquiera. Claro, o un desfasaje. Por ahí vos estás. Te gusta la persona y todo, pero tu manera es más desinteresada, sí, más libre, más vamos. Estás hablando de. Se vieron un par de veces, no la primera. Claro, no, un par de veces. Ok, ok. Y la otra persona también gusta de vos, pero su manera es un poco más comprometida, un poco más formal o lo que sea. Y nota que hay un desfasaje ahí de intereses. Sí. Tranquilamente te puede preguntar. Incluso también podrías preguntarlo vos desde tu desinterés, sí, y. Che, ¿en cuál y algo flojo, tipo, che, siento que. Y eso no debería generarte, sí, fobia a vos. Tipo, no, ¿qué te pasa, claro, vos conmigo? Es una pregunta muy sencilla. Lo que pasa es que le pusimos tanto alrededor de eso que es tipo, si te pregunto qué querés conmigo porque me, bueno, quiero casar con, sí, vos. Sí, sí, no, amiga, solamente quiero saber para ver para dónde disparo. Para ver cómo aparte, me manejo. Como, claro, claro. Acá, sí, a ver qué tanta expectativa, ¿no?, pongo. Nachi, como decís vos, o sea, es como que es lo que pasa, ¿viste? Como uno dice... Con esa comunicación al otro le parece como un montón, ¿viste? Mm. Y ese es el miedo también de comunicar. Pues decís, no, para, si le pienso esto va a pensar como estoy recontra en, claro, una, como re enamorado. No. Y es tipo, no, solamente quiero ver qué onda. Si yo te hago ese planteo, me decís, che, la verdad que no sé, estoy viendo qué pasa, todavía no sé. Genial, por lo menos no sé. Por lo menos ahora lo sé y yo no me genero una película. Tipo, no, para mí, o sea, me totalmente está respondiendo porque en realidad no gusta mucho de mí, me tiene medio ahí. Como, ¿qué pasa cuando entras en es esa como de si entras especular? En un... Ay, pero horrible. Por eso, oh, o sea... Pero flashate que entras en un trabajo nuevo, que es medio freelance y tipo la persona... O sea, estás armando un algo o una sociedad, ¿no? Y vos tipo, che, ¿qué, para qué estás? No, vamos a hacer este proyecto juntos. Posta, bueno, tenemos los dos ganas de hacer esta yerba. Bárbaro, genial. ¿Vos cómo la querés hacer? Con palo, yo con menos palo, genial. Hacemos un par y yo ahora quiero, no sé, producir más. Y yo te pregunto a vos, che, ¿estás para producir más? Ay, no sé, pará, me estás sofocando. Vamos paso a paso. No sé, paso a paso. Claro. Yo quiero saber, claro, si querés hacer más o no, porque si no me voy a ir de la, claro, tierra y voy a hacerlo con, claro, otro. Como que hay todo un imaginario. Tenés que tener, sí, información para decidir. Un imaginario de dramatismo alrededor de una conversación que en realidad puede ser mucho más simple. Y después, nada, si vos estás con una persona y de repente le planteas esto y la persona empieza a actuar raro porque no puede conversar y decirte, sí, estoy para esta o no estoy tanto para esta o estoy en otra, lo que fuere, bueno, también ahí es responsabilidad de uno de decir, me quedo acá con esta persona que no puede hablar de lo que siente o no tiene idea, o me corro, ¿no? ¿Entendés? Como, y después, para después no andar diciendo, uy, salgo con un pelotudo. Sí, bueno, vos también te querés quedar ahí. Y acá te ponen una pía como, una vez le hizo esa pregunta a alguien y el chabón le respondió, ay, ya te enganchaste. Tipo, claro. ¿Cuál sería el problema? Es como, te lo dicen encima con una connotación negativa. ¿Cómo, tipo, para, no, repetime, no me cuesta tanto engancharme y no me cuesta tanto desengancharme, amigo. Así que, ah, una pía pone en el chat que le preguntó a un chabón, ¿qué le preguntó? Una piba. Tipo eso, como, ¿para qué estás conmigo? O sea, esta pregunta de, ¿en qué? Y la respuesta del chabón, medio como, ay, tipo, medio fastidio, fue como, ya te enganchaste. Claro, no, genio. Tipo, ¿y qué? Tipo, sí. No, me enganché. Genio. Bueno, no sé. Genio, no me enganché. Bobo. Preguntando. Tranqui, tranqui, no, pero capaz yo sí igual, se enganchó. No, yo igual. Esa pregunta, ¿vos? Pero esa enganchada también puede ser muy volátil. No la tomen tan en serio, ¿entendés? A veces para nosotras, claro, como que, así como para ustedes, tal vez estoy generalizando. Yo estoy haciendo como si me decís estoy enganchada. Yo, si estoy enganchado, ya pará, estoy proyectando pero ahí, hijos. Bueno, pará. Yo ahí te estoy diciendo que estoy enganchada. Si vos te estás viendo con alguien, no, si yo te cago. Yo me ilusiono, hermoso. Yo te ilusiono. Distinto es charlar, está de preguntarte eso, en cuál andás, porque siento que un toque me... A ver, con ¿cómo me manejo, entendés? Acá estamos hablando de una situación distinta. No es que yo voy y te digo, che, Nacho, sí, estoy reenganchada. Claro. Ahí una... sí, ¿no les ha pasado estar hablando con alguien que están saliendo tipo, che, estoy medio hasta las manos? Yo también. Sí, pero pará. ¡Te doy acá, todo! Pero pará, acabas de decir que la te ilusionás. Hermoso, pero todo frágil después. Pero acabas de decir que te ilusionás como algo lindo lo de los hijos, pensando en que vos te está pasando lo mismo con la otra persona. Ahora, si vos no,
Si no yo no, y me dice, estoy enganchada, digo, uy. Tal vez, y también otra persona no quiere hijos, simplemente quiere seguir cogiendo con vos, ni idea, ¿entendés? Está bien, pero igual y ahí, tomar para mate mí ahí, y ver memes. Van con la comunicación, pero también hay una responsabilidad en cómo se comunica, ¿eh? Porque yo te digo, no, porque depende cómo lo digas. Estoy reenganchada, no sé qué, y yo no. Es muy probable que yo no digo, uy, no le quiero lastimar, bueno, no. Banco. Y yo no sé si pero tu para, enganchada es volátil, como dice Flor, si no estás tan enganchada, si es un poquito, si simplemente querés decir. Yo ahí estoy pensando, tipo, me estás comunicando que estás enganchada y que por ahí estás proyectando perfecto, conmigo. Pero una pregunta de qué te pasa conmigo, como para entender y más o menos estar en la misma, no es necesariamente, estoy reenganchada. No, pero si la respuesta es esa, vos me decís, che, estoy reenganchada y yo por ahí no. Yo ahí tengo muchas datas para hacer con eso que me tiraste. Primero voy a pensar que sí, que estás enganchada, pues me lo dijiste. Yo no voy a pensar que es volátil, que mañana te puedes enganchar, porque me dijiste que estás enganchada. Digo, estás tirando una responsabilidad a mí, que por ahí yo no estoy tan enganchado, ¿qué tengo que hacer? Yo no estoy enganchado, por ahí la voy a decepcionar. Y ahí también hay formas, por ejemplo, a mí me pasa que yo, si no me gusta un poco la persona, o sea, si no me engancho un poco, que no engancho en el sentido obvio de proyectar y no, querer si no tener hijos, tipo conectar, bien pedo voy a coger más de dos veces con alguien con el que no me enganché. Tipo, ¿qué hago con esa? ¿A qué me junto? No entiendo. Total. ¿Qué hago? ¿Vos, Momi, qué ibas a decir? No, que a mí me pasa que si yo tengo... Me estoy viendo con alguien que es un chongo y lo veo más de una vez y se queda a dormir en mi casa y demás, yo siento como que hay un vínculo que es raro esto, ¿me entendés? De desaparece. Y yo, el día que lo vuelva a ver... ¿Desaparece? ¿Que no te escribe? Que no me escribe. El día que lo vuelva a ver, se lo voy a decir. Porque para mí es un destrato eso. ¿Que una semana no te escriba? Sí, es como ¿para raro. ¿Para vos le escribís y él no te responde o ninguno de los dos escriben? No. Porque ahí no, está la data, ¿eh? Yo no le escribo. Ah, bueno. No, pero porque últimamente... Ahí está también la cosa, no, porque pero vos tampoco avanzás. Lo busqué, no, últimamente lo busqué yo y tengo ganas de sentirme deseada también. Está bien, pero... Eso tenés que hablarlo. Pero si vos por no eso, le escribís... Estoy pensando, no me pongo otro lado. Eso. Capaz que el chabón no te escribe porque vos no le escribís y dice, ¿no quiero hacer un denso? Sí, bueno, pero obvio, hay términos... Puede, sí. ¿Puede pasar? Hay términos medios, boludo. Obvio, pero vos me... No estoy puntualmente, hablo de las relaciones. Porque uno dice, no me escribe, pero pienso. Y la otra... Y vos, ¿le estás escribiendo o no por vos? Al que se queja que no le escriben. Uno, ¿le está escribiendo? No. Bueno, entonces la responsabilidad es de ambas. No, es 50% sí, de la relación. Yo sí le escribí y yo siempre fui como medio la generadora de situaciones. Y a veces uno se cansa de ponerse... ¿Y nunca te escribió o al principio rol por ahí sí? No, y... al principio sí y después... Bueno, por eso. Bueno. Y al principio eso te abrumó. Sí. Bueno, ahí está como la dicotomía, ¿viste? Como me escribe y me abruma, no me escribe y me parece una falta de respeto. Esto es como... ¿Cuál es el punto medio? No entiendo. Charlarlo. Sí, charlarlo. Obvio. Pero no desde, che, me parece una falta de respeto que no me estés escribiendo. Cero desde el lugar de reclamo. Tipo, para che, mí. Mirá, a mí me gusta por ahí, no me gusta tanto que me escribas todos los días, pero la verdad me gusta estar presente. Se están riendo. No. Se me cayó todo, la puta madre. No, boludo, el mate. Me ensucié todo mal. Para acá tenés un rollo Sussex. Qué boludo. Gracias. No lo puedo creer. No, se me cayó todo el mate mal. Qué casualidad, justo Nico cambió. Ya está orgánico, se están sonando la nariz hace tres días. Aparte, mirá, tiró todo. Mirá, pulpo, ponchame. Es mi elemento favorito para sonarme la nariz. Mirá vos. No, son más parados. Limpiá con el rollo sucio. No, pero es tremendo lo que absorbe. Fíjate que con una sola servilleta, peque. Excelente. Es un rollo de toda la casa. Limpia, seca y se va con Sussex. Uy, se me cayó. Tiró de vuelta. Tamaño familiar. No pasa nada porque tenés Sussex. Ay, sí. Mira, con una sola me alcanzó para todo. Ah, qué genial. Qué genial. ¿Cómo? Que Sussex tiene una presencia muy orgánica en este programa porque Flor se la pasa sonándose los mocos, así que nada, la aparecen todos los días. Sí, totalmente. Gracias a la gente de Sussex. Es que me gusta porque también tiene un tamaño prominente, entonces vos ya sabés que no hay nada que se pueda llegar a escapar, es nada por el estilo. Y si haces así, doble, espectacular. Sí, es verdad. La trompeta. ¿La qué? La trompeta de Flor. Claro, es su principal instrumento. Sí, sí, sí. ¿Hay gente opinando, sí, amigos? Un montón. A ver. Buenas, chicos. ¿Cómo andan? Bueno, les cuento. A mí me está pasando esto de lo que están hablando. Hace 6 meses que estoy saliendo con un chico y me pasa esto que dicen de no saber si quiero seguir adelante porque estoy enganchada, pero a la vez quiero bajarme porque me da paja todo lo que conlleva construir una relación, sumado que estoy hace mucho soltera y entonces entiendo que hay cosas que necesitan hablarse, pero a la vez me cuesta y me dan fiaca. Bueno. Bien. A ver, escuchemos otro. Quiero escuchar así 2 o 3 audios de la gente. Hola, buen día, loquitos. ¿Cómo están? Acá estoy intentando trabajar, pero bueno, no puedo, me desconcentro. Y acá estoy opinando. Yo creo que estar con gente no pelotuda o bajar la vara
también implica no asumir compromisos. Porque si estás con alguien mejor y bueno, quieres corresponderle y hacer las cosas bien y, o con alguien no pelotudo y no quieres ser pelotudo, en cambio estar con alguien pelotudo, la vara más baja, es más fácil relajarte y decir, bueno, que sea lo que sea, total, si lo pierdo, lo pierdo. Bien, bien. Uno más, uno más. Para mí hay mucha falta de amor propio y le intentan buscar todo el tiempo en las otras personas. Opa. Yo si venís a coger a mi casa, te vas a ir, ni en pedo te voy a hacer el desayuno y agradecer si te dejo entrar al baño. Sí te voy a preguntar si llegaste bien a tu casa, porque me interesa que no te mueras el mismo día. O sea, no quiero ser la última persona a la que viste antes de morirte. Uy, re egoísta ella. Pero, re egoísta. El amor dátelo vos o tus seres queridos, no al con quien vas a coger. No, perdón, perdón, me pareció horrible el mensaje que dio ella. De una. Mal, siendo una persona muy, muy distinta cuando recibo o cuando me han recibido. Che, pero pará. Sí, pero pará, claro, para mí va, también. Para hay mucha gente que piensa así, güey. Sí. ¿Vos? Bueno, yo no, yo no. Yo trato de pensar, bueno, capaz es más hippie mi pensamiento, pero trato de pensar que también lo que le doy al otro, de alguna manera también me lo doy a mí porque disfruto haciendo eso. Entonces, no, si le doy al otro, no es que me estoy dando menos a mí, al contrario, ganamos todo. Obvio, obvio. Corazón roto. A mí me gustó la parte que dijo, te voy a preguntar, pero porque me interesa no ser la última persona que viste si te moriste. El amor, dátelo vos a tus seres queridos. No te voy a hacer el desayuno y no te voy a dejar pasar al baño. Me estoy meando. Eso, pero bueno, eso también es un poco como cuando se pasa eso de como que se reduce al otro a puro cuerpo, ¿viste? Sí, bueno, pero ahí es cuando vemos a alguien y decimos, ah, no, es un pelotudo porque te trató nada más como un objeto para, no sé, masturbarse. No bueno, me gusta, no está bueno. Bueno, rebanco a la gente que lo hace y demás. Eso tiene claro. Yo a mí me gusta manejarme de otra manera. Quería coger y no me importaba ni cómo era el apellido, real. Supongo que la otra persona igual conmigo, sí, ¿eh? Lo mismo pasó también. Y aparte, yo creo que también, si vos tenés un encuentro sexual con esa persona, ya sabés que si vas a repetir es solo para coger. O sea, no pasa. Creo que esta mina es recontra cruda, pero te está dejando en claro que, o sea, ni en pedo vas a poder construir un vínculo o seguir o querer algo serio con ella. No, y me parece que ella está cerrada y lo que quiere últimamente es que coger y no tener más. O sea, pero para, a mí también me pasa lo mismo. Yo hoy no quiero estar en pareja, no busco estar en pareja. El día de mañana, si alguien se presenta... Bueno, perdón, no lo busca igual, loquita, perdón que te lo diga. ¿Qué? Que no, uno no busca o no estar en pareja. Sí. Si te gusta alguien y flashás, vas a decir, sí, obvio. Lo busco en el otro. O sea, podés no... Puede ser lo que no querés en el momento, pero olvídate no, que te da si vuelta viene, una si persona. Viene, te da de vuelta. Sí. Sí, sí, si viene y me da vuelta, obvio, voy a estar metida hasta las tetas. Pero no es lo que hoy quiero. O sea, no proyecto perfecto. Mi vida. No es tu objetivo. No es mi objetivo. Pero dentro de esta cata de vinos que uno tiene, es decir, bueno, quiero entablar una conversación, que algo sea... Más allá del eso sexo de base, y nada más, ¿me entendés? Banco, banco, banco. Porque está buenísimo, sí. Porque también, perdón, el sexo puede ser... el sexo también, si tenés una buena conversación antes, te reíste, no sé qué, el sexo te juro que va a ser mejor. Siempre, de base. Pero si llego y cogemos, para ver, es increíble, pero si charlamos, nos reímos, no sé qué, estamos en la misma, nos miramos total. Y vamos, obvio, va a igual también, ojo, también como hay gente que quiere realmente, o sea, no tener... Ningún nada. Tipo de charla y nada. Y también nada es un morbito hermoso que he pasado en la vida, que también tipo, che, venís a coger, llegó, cogimos sí, y chao. Se fue, ¿eh? Y para mí era bárbaro en ese momento de mi claro, vida. A mí eso no me gusta. Bueno, por eso es muy personal. Igual para. Nunca lo hiciste tampoco, ¿o no? Ah. ¿Sí? Por ahí sí. Sí, sí. Bueno, pero está lindo. ¿Qué pasó? Está bueno vivir las experiencias y entender qué es lo que más... No, lo viviste y no te gustó. No. Ah, bueno, no te gustó por eso, pero lo probaste. Sí. Está bueno probar y saber qué es lo que más se asemeja a uno. No, como un sexo así, que tipo, no sé nada de vos, no sé... Decimos que las charlas previas al sexo están buenas porque hacen que el sexo parece leve. Si charlas y te reís, no sé qué, después coges estar bien. Porque también a veces, yo dije que tuve épocas de la vida en la que llegaba la piba, hola, cogíamos, chau. Y no hablábamos. Qué feo. 11-54-74-0668. Hola. Hay algo que todavía me parece que no dijeron y es que cuando nos enganchamos del chabón pelotudo es porque tenemos la esperanza también de cambiarlo. Bueno, no sé si todas las veces se piensa eso, pero cuando ves un mínimo de chispa con esa persona decís, apa, acá puede pasar algo. ¿Qué pasa si lo cambiamos?
No intentes cambiar a nadie, perdón. No sé por qué. Eso es algo como muy de las mujeres. Como esa data, pero no, no, nadie cambia a nadie. Yo estaba, salí 3 meses con una piba, bueno, en la que estuve 20 minutos de novio, ya le conté. Que yo quería cambiarla, la piba estaba en la shit, yo dije, yo estoy acá para salvarlo, voy a hacer su... Y no pude. Nadie pero puede aparte, ser. Me estaba hundiendo yo. Tal vez tuviste 3 meses sí, que querer cambiar a una persona que recién salís, pero... No, pero era una persona que tenía todas las... Todo mal. Yo sentía como que yo era la luz en su vida. Y quería, bueno, yo te voy a sacar de esta shit. No. Pero no, pero estabas enamorado. Sí, no sé, la verdad. Yo sí, me sentía súper poderoso. Te enamoraba de la mina sentirte así también. Me enamoraba yo poder sentir que yo era, era su luz. Era algo más tuyo eso. Pero yo me estaba metiendo en la shit y mis amigos me dijeron, che, te estás metiendo vos en el barro. No. Salí de ahí, Macaya. Hoy no viniste con el auto, te vi. No vine con el auto porque me tomó un Didi, la verdad. Ay, pero claro. ¿Por qué? ¿No querías manejar? ¿Sabés qué? Volví de viaje y dije... A la pija el auto. Voy a usar Didi de acá hasta que me muera. Y para esas situaciones donde no querés manejar, te da fiaca estacionar. O querés salir y viajar cómodo. O querés escabiar una noche de boliche y volver tranquilo. Mano. Nada mejor que alguien te salve. Lo bueno es que hay Didi. Escanea el QR que está en pantalla para descargarte la aplicación. Que hay un 20% off para primeros usuarios, amigos. Así que si no tenés Didi, tenés un 20% de descuento. Así que es espectacular. Escaneas el código y ahí está el QR este que tengo acá. Acá. No pagas estacionamiento, no tenés que buscar lugar para estacionar. Es un placer. Llegás al horario, ¿viste? Es un placer. Le pedís al Didi, che, me pones este temita. Es verdad, con Didi llegas al horario. Así que espectacular. Gracias, Didi, por estar aquí acompañándonos. Y encima es la hermana de Dexter, uno de mis dibujitos preferidos. Es verdad. Che, en un ratito nos vamos a conectar con Argentinos por el Mundo. Entonces, ahora, en instantes, directamente. ¿Vieron lo de Taylor Swift? Que ¿qué? Falleció una chica. Sí. Por el calor. Qué locura, boludo. Sí. Leí comentarios, no vi mucho, pero de que estuvo muy incómoda ella en el show. ¿Es verdad eso? Está apagado el micrófono. Ahora sí, calor. Que hay un mismo video de la misma Taylor que lo tengo guardado, que se la nota que no puede respirar ella misma cantando. ¿Del calor? Del calor. Imagínate la gente abajo. Imagínate la gente de campo que encima estuvieron esperando. Hablemos de que en Brasil está haciendo 58 grados en la térmica. Che, me llevé 3 camperas a España. En el orto me las metí. ¿En serio? Era una fecha que debería ser frío. Otoño. Claro. Ni una campera me puse. El video de Taylor. Short, estaban short y remera. Sí. Y la increíble. Sola de calor este verano, ¿verdad? Short y remera, chivón. Sensación térmica de 60 grados. Uy. Wow. No está emocionada. No la está pasando. Taylor Swift dando un show de 3 horas a una sensación térmica de chicos, 60 sensación grados. Térmica de 60 grados. Bueno, hablando de eso, en República, en República Dominicana se murieron 24 personas. ¿Haciendo? Por un temporal. El presidente dominicano calificó la lluvia inundación como el evento de mayor precipitación fluvial jamás registrado en el país. Wow. Fuertes lluvias, inundaciones urbanas y rurales y derrumbe de puentes y el colapso de un paso a nivel. Solo en el derrumbe fallecieron 9 personas. Y otras 15 también perdieron la vida por el temporal. Che, tremendo, boludo. Hay mucha catástrofe natural también, con el cambio climático. ¿Eso es República Dominicana? Sí. Yo lo vi también. Qué locura. Otra noticia. Robert Pattinson y Suki. Ah, tuvieron hijo, ¿no? Waterhouse. Es padres. Padres. Mira. Ay, a ver. Robert Pattinson, lo recordamos de Crepúsculo. Sí, de Crepúsculo. Lo recordamos de Kristen. Harry Potter, ¿verdad? Quedó ahí. Sí. Harry Potter, Crepúsculo. Y algunas otras, ¿verdad? Esto que es otra cosa, ¿eh? No, es la mujer embarazada que es cantante, Suki Waterhouse. Che, les recomiendo, miren el documental de Robbie Williams de Netflix, lo empecé a ver ayer. Buenísimo. ¿Sí? Les va a encantar. Habla de como todo, como arrancó en Take That, que era como los nuevos Backstreet Boys. Él todo depresivo, drogadicto, renunciar, el fracaso. Está buena para verla. Che, voy a recomendar una serie que me terminé el fin de semana, espectacular. La Mesías de los Javis, los españoles. ¿Los conocen? No. Los que hicieron La Veneno, Paquita Salas. Paquita Salas. No saben lo que es La Mesías, chicos. Serión. Dion, de verdad, mírenla. Zarpado. ¿Cómo se llama? La Mesías. Perfecto. De los Javis. Nos estamos intentando conectar con Argentinos por el Mundo. ¿Estamos teniendo un problema, Pulpo? ¿Cuál es el problema? Con Zoom, con la aplicación.
Ah, con la aplicación en sí. Sí. Qué raro. O sea, ¿no funciona? Por ahora no. Cada vez que lo abro se tilda. Ok. En Zoom. Bueno, ahí voy a buscar un plan B. Se nos va a complicar hacer la sección entonces. Vamos a ver si revive. Ok. ¿Vamos a escuchar un audito de alguien que mandó? Sí. Hola, buenas. Con mis amigas siempre nos pasa que vemos a nuestros amigos que tienen novias o que salen con una chica y bueno, no funciona, pero son como re atentos y re buenos y tienen tremendo compromiso con el sentimiento del otro. Hicimos, ¿por qué no nos gusta este amigo nuestro? ¿Y por qué nos gusta el otro pelotudo? Y bueno, siento que va con lo que dice Santi o Nacho, de que con el tóxico garchas bien. Ah, sí. Ah, claro, ¿por qué no nos gusta este amigo que sabemos que es un capo y que trata bien a...? Pero uno cuando crece se da cuenta que en las relaciones el sexo es menos de un 30%. ¿Perdón? De la torta. Uno, hay un montón de otras cosas que el sexo. Que uno al principio, cuando uno sale en las primeras citas, el sexo te diría que es muy importante. Pero después cada vez para mí se va a hacer más chiquito. Como que al final lo que hace que sigas con la persona no es el sexo, sino todo lo otro. Es verdad. El sexo no sé si te separa. No, chicos, o sea, a ver. Pero es importante consecuencia. Porque para mí te divide, pone en diferencia el vínculo que tenés con otras amistades. Capaz con tus amistades compartís un montón y obviamente no compartís el sexo porque solo lo compartís con tu pareja, que tenés un vínculo de amistad, pero también cogés. Digo, es importante. Más allá de que, obvio, no es lo primordial ni es con lo que te quedas. Porque, de hecho, al principio va a ser increíble, pero nada, la naturaleza dice que probablemente es lo que decae primero y otras cosas son las importantes que lo sostienen. Es importante. Para mí es cíclico. Para mí son momentos. Claro, como o todo. Sea, obviamente sí cae, pero para mí llega un momento de la pareja en que de vuelta como que... Son etapas. Igual, ¿saben qué siento también al mismo tiempo? Que no se puede elegir de quién gustás o con quién te pasa algo. Obvio o te pasa no. O no te pasa. Obvio. Pero ¿sabes la cantidad de gente que tipo tuve alrededor que era espectacular y que era la mejor persona del mundo y al mismo tiempo, bueno, si no te pasa, no te pasa? Sí, total, sí. Eso es cierto. Está bueno, eso es un debate, otro debate. ¿Hay elección en gustar o no? No, pero es como hablamos antes también. Hay esta cosa de... darle un poquito más de chance. Para mí no hay elección en gustar, pero sí hay elección en, bueno, construyo algo acá, sigo saliendo con esa persona, no la veo, ¿entendés? En una... Bueno, y por ahí puede aparecer el gustar. ¿Explico? Sí, obvio, pero son diferentes, para mí porque son diferentes maneras. Porque como decías, tengo un montón de gente alrededor que es perfecta, no sé qué, pero no me gusta. Por ahí no le diste la chance a que te guste. Por ahí de primera instancia no te gusta, entonces no te... Sí, pero también siento que hay algo que te pasa o que no te pasa. Sí, pero repito, para mí también son diferentes vínculos. Sí, pero eso es contraproducente, ¿eh? para los humanos. Y bueno, no me pasa. Porque capaz que si buscás, te empieza a pasar como con todo Santi, con el chabón este. O verlo de otra forma. ¿A vos te pasó, por ejemplo, también, o no? Bueno, de pero estar para... con un amigo, digo, el hecho de tiempo después, decir tipo, ah, bueno. Pero también qué importante y qué diferente como clave el darte cuenta, me gusta, o también lo que creo que le pasaba a Santi es como me estoy auto boicoteando para que no me guste porque en el fondo inconscientemente me genera un montón de miedo la vulnerabilidad que me representa que esa persona me guste, ¿entendés? Entonces un montón de veces también puede ser auto boicot para que eso no... A mí me pasa que el hecho de estar sola, es verdad que empiezas a laburar más tu amor propio. Entonces yo digo, una mujer como yo merezco que alguien me invite a cenar, que alguien esté como atento a mí. Porque... ¿Cómo se labura el amor propio? Nunca lo laburé, no sé ni cómo laburarlo. El amor propio y... Para mí, explorándose, ¿sí? Podríamos charlarlo. No te creas, ¿eh? Porque por ahí todo lo que yo hago para afuera, por ahí falta de amor, ¿eh? Te la tiro. No, pero no sé cómo se labura el amor propio. Real, no sé cómo, no sabría qué hacer. O sea, no... Y no sé, yo... Lo reescucho que todo el mundo habla del amor propio y no sé cómo aplicarlo a mí. Es una cosa de... Empezar a valorarte claro, valorarte no solamente en el ámbito amoroso, me parece, ¿eh? Me parece que es en todos lados. O sea, siento que una persona segura no es que solamente segura en el amor, digo, me parece que hay como bastantes patas que te van sosteniendo, digo, donde vos te vas también plantando en la vida, decir tipo, che, mira, yo me merezco esto. Pero eso, pero laburarlo, ¿cómo lo laburás? Tipo, haciendo enumerando las cosas buenas que tenés. Yo creo que me parece que también... y también dándote cuenta, pasa mucho también, por ejemplo, no sé, Mommy, pasa mucho cuando venís de una relación en la que cuando cortás te das cuenta, tipo, che, o sea, hubo cosas que no estuvieron buenas, no me di cuenta. Entonces como que también empezás a decir, che, pero ¿por qué yo acepté esto? O sea, ¿por qué elegí esto? No me lo merezco eso. Claro, es como que me parece que también hay una cuestión de decir, tipo, che, mira, yo doy esto, yo soy esto. O sea, ¿por qué estoy eligiendo algo que... no está como
dándome lo que yo podría merecerme también. Total. Igual también hay algo... No, decilo. No, que también siento que para saber qué es lo que te gusta y qué es lo que crees que mereces y qué te gustaría, es necesario explorarse. Entonces, para mí el amor propio tiene que ver con explorarse y con darle entidad a eso que a vos te pasa, más allá de que tal vez no sea lo que el resto te dice que está bien o que está bueno o que hay que hacer, ¿entendés? Para mí eso es amor propio. Hacerte cargo de, no sé, bueno, tal vez el mejor plan para salir un sábado a la noche, todo el mundo te dice que salía a bailar, pero si a vos te pinta otra cosa, es darte la posibilidad y el espacio de hacer esa otra cosa, que es algo re simple, no tiene que ver ni con una pareja ni con nada, sino con darte eso que tenés ganas de poder darte a vos eso que querés. Sí. Hecho, sin precisamente depender de que te lo dé otro. Para mí el amor propio se tiene que laburar fuera de una pareja. O sea, digo, es algo mucho más personal. No es que tipo, amor propio, bueno, lo laburo con alguien que estoy. No, al contrario, tiene que ser algo como... Es la conversación interna constante también. Empecé a laburar mi amor propio desde que me separé. Y me empecé a dar cuenta que era autosuficiente para un montón de cosas. Yo antes creía que si no lo tenía él al lado... No podía. Y me di cuenta que al contrario, me despegué mucho más desde el momento que estuve sola... Y entonces también me empiezo a valorar más y creo en mi profesión y me siento mucho más segura. Y el día de mañana, cuando me vuelva a enamorar, siento que voy a estar enamorada de mi persona y voy a elegir a alguien que realmente valore quién soy. No, que me subestime. Banco, es que a veces también, viste, te pasan cosas y te contás la historia de que, bueno, es porque estoy, no sé, con tal persona o porque esto o porque lo otro. Entonces, haber estado sola, como claro, reconoces como, ah... Esto sigue pasando porque no era del otro, esto es mío, sí, ¿entendés? Sí. Y también hay algo que le pasa a los hombres que las mujeres estamos realmente muy empoderadas y antes había como una cosa de que la mujer era quizás más sumisa y esperaba que el hombre reaccione frente a un montón de cosas y hoy la mujer es, no sé, yo... Bueno, por eso está bueno que decís que no me invitan a comer. Invítalos vos a comer, y sé que lo haces. Obvio, sí. Pero tipo, invítalos bueno, vos a comer, tipo, qué, amiga, perfecto, comer, no, pero escribiles. Yo dije, wow. Mirá, obvio, pero tipo, escribiles, tipo, che, ¿cómo llegaste? No sé, pero como está bueno también, como tratar de ponerte en el otro rol. Sí, y pará, y poner el límite necesario cuando, bueno, ok, invité yo una vez, dos, tres, cinco, seis veces. Che, ¿te parece pedir vos la comida hoy? Y tiene que, puede ser algo mucho más natural. Igual esta casa no mantenemos vago. Decirle como me decía mi viejo a mí. Esta casa no mantenemos vago. Pasa, tampoco es desde el tipo, no me invitó de pagar. Es tipo, ella quiere como el gesto. Pero que también se puede decir también desde el humor. Tipo, che, negro, no, a mi casa hoy no me rompa la pelota. ¿Invitame a comer o vamos a tu casa? Si no, no. Claro. Che, boludo, me reaburre como mal. No, por eso tuve una cita que me invitaron a comer y yo dije, wow. Qué loco, es más, chongué un montón de veces, un montón de meses con un chabón que siempre, yo era mucho más chica que él, tenía como 10 años más que yo, y nos veíamos siempre en mi casa. Y llegó un momento donde, claro, me aburro de hacer siempre lo mismo, más allá de que solo sea un chongueo y de que no vaya a pasar a ningún otro nivel, porque ninguna de las dos partes quiere, como hagamos otra cosa. Él no tenía para ofrecerme eso, no lo vi más. Tipo, claro. Y eso también es amor propio, ¿entendés? Como, bueno, esto que yo ahora ya estoy buscando y para lo que estoy, ¿no estás? Bueno, listo, entonces. Total. Lo encuentro en otro lado, tranca. Tenemos argentinos por el mundo. Amigos, no sé si vamos a llegar a ser los tres. Seguramente vayamos a dos por este problema que tuvimos. Pero bueno, la persona que quede afuera entra en el próximo Argentinos por el Mundo. Porque si no, el tiempo no, nos liquida. Si es que sigue viva, ¿no? Si es que sigue viva. ¿Con quién estamos? Hay un chico que no puso el nombre, pero es un chico rubio. No sé. No lo conozco. Chico rubio. Michael, digámosle Michael. A ver, mira. Michael. Blondie. Es él, mira. A ver, pero igual porque me lo digas. Hola, amigo, ¿cómo te llamás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas. ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? ¿De dónde sos? ¿En dónde estás viviendo? Mire, los escucho un poco cortado porque hay mala conexión, pero me llamo Karim, soy de Mendoza, de San Rafael, Mendoza, y bueno, nada, estoy acá en Andorra. En Andorra, che, mirá lo que es esa calle de Andorra. A ver, ¿puedes enfocar la calle? Sí, medio Times Square. Sí, parece medio Nueva York, ¿no? Les muestro un poco. Hoy justo está un poco lloviendo, no es normal que llueva tanto, pero bueno, justo tocó un día medio ¿Qué, choto. ¿Qué haces en Andorra, Karim? Se puede ver un poco el fondo de la montaña. Sí, ¿qué, hermoso, se te dio por ir, ¿qué se te dio por irte a Andorra, loco? La verdad tenía muchas ganas de tomarme el palo de Argentina, ya estaba cansado de toda la situación. Y bueno, Andorra prácticamente es una sede argentina, así que... Nada, esto está lleno de argentinos y bueno, hay mucho laburo con lo que es hostelería, restauración, centro de esquí, más que nada.
Che, no sabía que había muchos argentinos en Andorra. Sí, no me lo imaginaba. Hay argentinos por todos lados. Sí. ¿Qué edad tenés, loquito? Sí, acá somos plaga. Mirá vos, ¿qué edad tenés? Tengo 30 años. Esta es mi segunda temporada acá. Mirá. Bien, ¿hace 2 años vivís ahí? No, realmente voy girando porque, bueno, a ver, acá el laburo puedes quedarte anual o puedes quedarte por temporada. Y yo agarré laburo en un centro de esquí que, bueno, labura nada más en el invierno. Así que... ¿Sos instructor? Así que nada, hice Andorra el año pasado y después, bueno, me fui a dar unas vueltitas por ahí. ¿Sos instructor de esquí? No. Yo trabajo en el centro de esquí, pero estoy en la zona de parking. Ah, porque bien, los instructores la levantan en pala. No, ¿eh? Se paga, ¿no se paga impuesto en Andorra? ¿Hay una movida medio impositiva? Loquito. Sí. Sí, sí. Acá en Andorra, bueno, preocupado y la verdad que con el tema de lo que es impositivo, se paga muy poco de impuesto, no hay IVA. Y bueno, creo que paga el máximo que paga, a ver, paga creo que el 10%, entre el 5 y el 10%. Se paga. Karim, y me da intriga cuando no es temporada que te vas de ahí a los centros de esquí, ¿qué es lo que haces aparte de eso? Para sobrevivir. Y yo, por ejemplo, agarré el año pasado, perdón, este año, y me fui a Mallorca. Me fui unos 3 meses a Mallorca a hacer la temporada de verano ahí. Después me volví a Argentina, a mi pueblo. Y bueno, ya me volví para acá. Bien. Che, yo, perdón, yo era un pelotudo. Yo pensé que Andorra era parte de España, pero es un país. Claro, sí. No sabía que era un país, boludo. Pensaba que era parte de España. Pensé que era parte de España. No, Andorra la Vieja. No, es un principado. Mirá. Zarpado. Queda entre España y Francia. Sí, y, ahí lo googleé en el mapa. Bueno, es muy chiquitito. Imagínense que de punta a punta tiene 40 kilómetros nada más. Ah, mierda. ¿Cómo 40 kilómetros de punta a punta? El país más chico del mundo, boludo, no sé. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene? Muy chiquito, pero bueno, es hermoso. Es un paraíso. Mirá, boludo. Claro, Karim. Fue el ignorante yo. Pero bueno, googleé. Karim, ¿el nivel de vida en Andorra es bueno, digamos? ¿La gente con un solo trabajo puede vivir bien? ¿O es como acá en Argentina que quizás... ¿Qué loco eso, boludo? Tienen que hacerse, no sé, como otras changas para llegar a fin de mes. Mirá, la realidad es que sí, que se puede vivir tranquilamente por ahí. A ver, como todo en Europa, es caro lo que es el alquiler, un piso, una habitación. Eso es caro en todos lados acá. Pero metiéndole hora a los planes y todo eso, un sueldo, la verdad que es terrible. A ver, puedes juntar una buena moneda, así que sí, puedes dar una muy buena calidad. ¿Compartís alquiler, Karim? Yo no. Mira. Yo vivo solo, pero bueno, porque todo el trabajo me lo permite. Nos vivimos en un hotel. Ah, okay. Hay habitaciones compartidas, individuales, de 2 a 3. Porque también, viste, se ve mucho eso de que la gente, o sea, se va a vivir a Europa y todo eso, pero la verdad que, o sea, siempre terminan viendo de 2, 3, 4 porque es imposible pagar el alquiler, o sea, por los precios. Entonces es como que siempre está también la cosa de que, no, bueno, uno se va pues está mejor, pero la verdad que después es como que vivir solo es imposible en Europa. Y acá en Europa, a ver, es muy caro. Imagínate que un piso a lo mejor te sale 1.000, 1.200, 1.500 de ahí para arriba. Está muy normalizado ya compartir. Nada, la gran mayoría, hasta los mismos europeos, viven todos juntos. Por eso, sí. Tener un laburo muy copado como para decir, bueno, me lo puedo bancar. Pero bueno, a ver. Y eso va a terminar pasando acá también en algún momento. Che, gracias por conectarte desde allá. ¿Nos ves desde allá siempre? Sí, empecé a verlo desde Mallorca, después en Argentina estuve de vacaciones, estuve 3 meses viéndolo todos los días. Qué bueno. Y bueno, nada, me arrepentí y se dio la oportunidad y bueno, genial. Muchas gracias, loco, por darnos tu tiempo y por salir en vivo allá para contarnos ahí lo que se vive siendo argentino ustedes, chico, y viviendo en el exterior. Abrazo enorme. Chao, genio. Chao. Adiós. Chao, Karim. Qué locura, loco. Parece medio Nueva York, ¿no? Era medio... Sí. Estaba... Che, qué loco Andorra. Yo era un fuelo ignorante, pero pensé que era una parte de España. Sí, yo también pensé. Sí, hay mucha gente de España que se va a Andorra para... La capital de Andorra. Puesto. Andorra la Vieja. Andorra la Vieja. ¿Tenemos otro argentino por el mundo? Sí, tenemos a Ramiro. Ramiro, que está en Noruega. Se supone que Ramiro está en el país donde pasa... Todo está bien, ¿no? ¿Todo? ¡Uy, qué lindo, Ramiro! Ramiro, muy bien. Muy impecable, Ramiro. Impoluto. Es que mira está lo en Noruega. Que... Noruega. Mal. ¿En Noruega qué querés? Impecable. Siente que huele bien. Mi generación es materna, de Noruega.
Will Mackenzie, Barón de la Fajaita. Carísimo. Bien, ¿cuántos años tenés, Ramiro? Tengo 22. 22 años. ¿Hace cuánto estás viviendo en Noruega? Me vine acá en marzo, así que 7 meses. ¿Y qué te fuiste a hacer a Noruega, loco? Mira, fingí demencia como toda persona de mi edad. Así que dije, bueno, me voy. Me vine con mi... Ay, me escucho a mí mismo. Perdón, a ver cómo... Ahí va. Perdón. Bueno, vine con mi ex a vivir a Noruega. Sí. ¿Con tu ex? Sí, con mi ex. ¿Pero que estaban separados y dijeron, nos vamos a Noruega? Sí, nos llevábamos muy bien. Teníamos las mismas intenciones de venir, las ganas de hacer algo distinto. Así que bueno, vinimos juntos. O sea, no están en pareja, son amigos, ponele ahora. Somos amigos, sí. Ah, mira. Mirá, ¿qué parte es esa de Norway? Estoy en Bergen. Mira. Se llama Bergen. Abrigate que hace frío. Sí. Abrigate que hace frío. Qué casualidad, Rami, te fuiste a Bergen. Full puto, Rami. Ahí no. Sí, tal cual. De hecho, hay un juego acá que se llama Juego de Verga. Bueno. Hice un TikTok que decía, hoy me desperté y tomé un juego de verga y se hizo viral, ¿viste? ¿Qué? No, porque sos TikTok. ¿Cómo es tu TikTok para que la gente te busque? Rami Reacciones. Rami Verga. ¿No? Rami en Bergen. ¿De qué laburas, Rami? No, che. Yo soy mesero, bueno, hago TikToks también, pero bueno, también estoy tratando de hacer otras cosas. No ¿cuánto sé, se gana siendo todo mesero? Mira, se gana mucho más que en España, eso seguro. Yo cuando vine me dije, bueno, de alguna manera voy a encontrar un país tipo level, mejor. Sí. No quería ir como a lo básico, quería ir como un poco más. Bien. Y acá bien. Se gana más o menos $20 la hora. Pará, ¿y mensual cuánto ganas y cuánto pagas de alquiler? Mensual alrededor de $3,000. ¿Y alquiler? Y alquiler estoy pagando $800. Compartido. Que lo comparto con mi amigo. Con su amigo. Y viven los dos solos en ese piso. Sí, vivimos los dos. ¿Y cuántas horas y días laburas a la semana? Trabajo 4 días a la semana. Ah, chicos, $3,000 trabaja 4 días, ¿cuántas horas? Y entre 6, 8, bien. Che, y no, 9, no vivís solo, depende del día. No vivís solo porque ¿cuánto sale vivir solo? Y el doble, $1,800. Rami, duda mía, ¿qué onda el Grindr en Noruega? En Berger. En Berger. A lo loco, sí. No, muy bien. Va muy bien. Igual me intimidan un poco porque son todos muy... Son muy noruegos. Están muy perfectos y me intimidan. Che, eso te iba a preguntar. Pero se come bien. Eso te iba a preguntar. Se come bien. Lo amo, bro. Eso te iba a preguntar. Porque acá, viste, en Argentina todo el tiempo decís, no sé, te paso a buscar a las... estás caminando a las 12 de la noche y está oscuro y dices, bueno, boludo, sí, tomemos un Didi. ¿Qué te pensás, que estamos en Noruega? En Noruega, ¿es todo tan perfecto? O sea, la inseguridad no existe, las calles están limpias. Viste que siempre el ejemplo es Noruega. Decís, ¿están así? Sí, están así, es literal. Y nos muestran las lucecitas de las casas alegres. Aparte, las casitas perfectas, atrás, mira lo que son las casitas esas. No es que te rompan el vidrio de la auto para ganarte el estéreo, ¿no? Es algo de ladrillo por todos lados. Un paréntesis. Estas casas son patrimonio nacional de la UNESCO. Ah, mirá. Está bien, Briggen. Briggen. Dato, tira un dato de color. Bueno, sí, es muy... Sí, dato de color. ¿Sabes que siento que te gustó un poco Santi? Es muy perfecto. Yo, de hecho... ¿Rami? Sí. ¿Que me gustó? Sí. ¿Qué? Siento que a Santi le gustaste. Rami, ¿te gusta Santi? Ah, bueno. Sí, de hecho le he mandado un par de mensajes. ¡Ay, Emma! A ver, para, Rami, decime tu Instagram que los leemos en vivo. ¿Cómo es tu Instagram? No, los he borrado todos. ¡Ah! Rami, cochino, ¿qué decían? Quiero meterte el nombre de la ciudad donde vivo. Te quiero comer la city. Bueno, sí, es todo perfecto acá, chicos. En ese sentido, me hice unos amigos noruegos y yo les digo, che, avísenme cuando lleguen a su casa. Me dicen, no estás en Argentina, no hace falta. Claro. Wow. Es verdad. Che, ¿y qué planes tenés? Claro. ¿Qué planes tenés? ¿Quedarte más tiempo? ¿Volverte para las fiestas? ¿Qué onda? Esa pregunta la estoy tratando en terapia. No lo tengo resuelto.
No, me voy a quedar acá. Seguramente quizás en Año Nuevo vaya a España a la casa de la hermana de la de mi amigo a pasar fiestas, pero la verdad que no sé. Pero para Rami, yo una pregunta que la verdad que es una pregunta que no la hacen tanto, porque yo digo, ay, se vive bien, la verdad que por lo que ganás laburando cuatro días a la semana está perfecto, pero vos sos mesero, ¿vos te gustaría hacer otra cosa allá en Noruega? ¿Qué es lo que aspirás? O sea, de ahora... Sí. O sea, no lo tengo muy claro porque tengo 22 años. TikToker. Yo soy más escritor, ¿viste? Voy por el arte. Por eso, ok. No, porque hay algo que no se dice, que es cierto que... Es verdad, verdad. Tanto mi hermana, por ejemplo, también está en Australia, diseñadora, pero también es jefa de un restaurante. O sea, digo, no está haciendo lo que le apasiona. Digo, está esta cosa de, bueno, me voy a vivir afuera porque gano bien, estoy tranquilo, pero la verdad que no estoy haciendo lo que amo. ¿Te pasa un poco eso también? O el decir, che, bueno, de acá, ¿qué iba a ser mi futuro? Sí, obvio, re. O sea, no me proyecto toda mi vida siendo mesero. Así que bueno, estar de este lado del mundo un poco te da el espacio para hacer arte, para hacer cosas que quizás así, estando en Argentina no puedes. Claro. ¿Y qué extrañas? Esa es la realidad y un poco también. ¿Qué extrañas de acá de Argentina? ¿Cómo? ¿Extrañas algo o no? Bueno, a mi familia, a mis amigos y a la comida. Ah, la comida. Ya la comida. Pará, ¿qué es lo típico? ¿Cómo? Si voy a Noruega, ¿cuál es el plato típico de Noruega? Sí. Mucho pescado, dije, no tienen platos típicos, pero mucho salmón, el salmón es muy barato, como salmón todos los días casi, pero no tienen un plato así. Sí. Rami, ¿estás aprovechando RAR o medio que la estás viviendo ahí full, ya fue? Te amo, Flor. estoy tratando de ahorrar. Pero ahora sí, la verdad que me lo estoy gastando un poco. De hecho, si trabajo 10... Sí. Está bien. Si trabajo 10 días y me cambio el celular, ¿viste? O sea, no es lo que más importa. Y yo lo sé, pero tiene un valor simbólico. Está muy bien. No, a ver, estás... no estás viviendo en tu país, estás con otra cultura, no sé. Hay un montón de cosas que estás dejando de lado. Entonces, me parece bien, a tu manera. Rami, conociendo ya que decís como que tenés a la hermana de tu amigo viviendo en España, otras realidades de gente que se fue a Argentina para otros países, a alguien que está pensando en su casa, ¿la recomendarías Noruega? Porque no es el lugar más típico, ¿viste? Se suele ir a España, no sé, a otros lugares. ¿Recomendás Noruega en vez de los típicos países de donde la gente decide irse? Yo recomiendo todo lo que te haga crecer, ¿no? Y yo no quería ir a un país donde hablaban español. Okay. Entonces, a mí me vino re bien porque yo estoy practicando un montón inglés. Ellos hablan todos en inglés. En realidad, hablan noruego, ¿no? Yo estoy aprendiendo a hablar noruego, pero me huele la cabeza. O sea, es realmente 6-7 meses que todo el tiempo estuve creciendo. No solo me emigré, sino que salí de la casa de mis papás. O sea, fueron como muchos cambios juntos. Chiquito. Mal. Ah, me voy a Noruega. Yo lo re-recomiendo. Che, paren, quiero decir algo. ¿Qué? Que a Flor le va a volar la cabeza. Ay, a ver. Mis abuelos son italianos, ¿no? Sí. Vinieron a Argentina, como los de Nico. Cuestión que mi abuelo materno se llama Miguel. Sí. Y mi segundo nombre es Miguel. Sí. Sí. Cuestión que mi abuelo, cuando se fue de Italia en Argentina, tenía 21 años. Sí. Mirá. Y yo me vine acá con 21 años. Mirá, dicen que cuando en la familia te ponen el nombre de otro familiar, es como si heredaras esos karmas. Así que tal vez estás terminando algo que tu abuelo quiso. También era mi abuelo. Re. Y Agustín, bueno, mi amigo también, su segundo nombre es Miguel. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah, chicos! O sea, es como una cantidad de energía ahí. Capricornio. ¡Ay, te rebanco, Rami! ¡Ay, no, Mommy, no me digas eso! Es importante para mí. Pará, te deseo todos los éxitos. Y obvio que me parece una experiencia re transformadora irte de tu país. Está re buena la coincidencia, pero me parece más loco que... No,
Pará, porque se cortó la frase y suena mal irte de tu país. No, tener la experiencia de en otro país, sin todas las comodidades que tenés en el tuyo, poder desenvolverte y laburar, eso. Porque no, si no, queda para el orto el mensaje que estamos dando, chicos. Yo lo que quiero cerrar con esto, me parece más sorprendente, no lo del nombre, que sea así de puto y Weissenberger. O sea, eso me parece más sorprendente que lo... Y eso a tu abuelo le hubiera encantado. Sí, aguante, Miguel. También, capaz mi abuelo era puto también. Nunca sabe. Gracias, Rami, por la buena onda y por conectarte desde allá. Abrazo grande, loco. No, gracias a ustedes, los chao, amo. Chao, bebé. Chao, bebito. Amigos, ¿sí? ¿Saben cómo arrancamos el martes? ¿Cómo? Con la Liga de los Enólogos. Miren lo que tenemos allá. Mirá todos los vinos que tenemos. Carlitos y Carlitos abajo se lo ven. Carlitos abajo. Ay, no. En la de Nacho se lo ven. Carlitos con pinta de que se tomó todo. Che, ¿tiene el micrófono inalámbrico para darle? Carlitos quedó remamú ahí. Porque está Ale Riofrio con nosotros. Dije, ¿viene el apellido, Ale? ¿Sos vos? Perfecto. Démosle el micrófono inalámbrico, así Ale se queda por allá. Que hoy nos trajo para que hagamos cata de vinos en vivo y vamos a pasar por allá, que está todo armadito, chicos, para nosotros. Pará, voy a agarrar el micrófono. ¿Lo tenés comida, ahí, hay comida, hay comida. Ah, lo tiene ella, perfecto. Ahí lo agarro yo. Hoy la pasamos bien. Ah, hay de todo. ¿Vamos todo o no? Con pinchos. Bienvenida, Ale. ¡Uy, qué bien que estamos! Bienvenida, Ale. Muchas gracias, chicos. ¿Qué tenemos acá? Contame. Bueno, la idea es venir a contarles un poquito de nuestro proyecto de la Liga de los Enólogos. Obviamente pasarla bien, divertirnos, tomarnos algo fresquito después del fin de semana largo que hemos tenido para bajar un poquito el... ¿Saliste el fin de largo vos? No. Para, mami, para, te va a decir cómo combinarlo. Puede entrarle a la brocheta así. Ya para ir refrescando la savia vascular. Pero no. Esperá que nos diga. Sí, chicos. Bueno, la idea es contarle un poquito qué es la Liga de los Enólogos. La Liga de los Enólogos es un grupo de enólogos, ¿sí?, que hacemos vino para amigos. Nosotros somos amigos, nos conocimos en la facultad y un día nos juntamos y dijimos, che, podríamos hacer un vino. Sí, dale. ¿Y qué? Porque hay un universo de vinos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, hagamos un vino destinado para nosotros mismos. Cuando íbamos a la facultad, que teníamos unos mangos y que estábamos en el supermercado y teníamos una marea de botellas y de vino y no sabíamos qué tomar. Llegaba el fin de semana, queríamos comernos unos chorros y unas hamburguesas y decir, ¿qué tomamos? Ni idea. Bueno, entonces vamos con algo concreto para la gente que le encanta el vino y a los que no les gusta el vino, para mostrarle lo que es el vino. Venimos a desmitificar también un poco lo que es esta noble bebida que viene de la uva, de un producto que es totalmente natural. Y es por eso que hoy les he traído. El bautismo este nos hizo probar el primer día que vino. Es riquísimo y es el bautismo para los que no les gusta el vino. Sí. Porque arrancás tomando el bautismo y... El bautismo no tiene una connotación, lógicamente... Dejen de entrar a la brochet, chicos. Paren un poco. Me van a joder la experiencia, por favor. Claro, es toda una experiencia, ¿no? Para entrar a la brochet. Le pusimos el bautismo porque es el inicio, ¿no? El vino de inicio y ahí vamos. Nosotros queremos ser, somos unos comunicadores, queremos hacer... Entremos y entramos todo para acá. Ahí, One Education. Y quiero que resaltar algo, ¿sí? Que es un poquito la etiqueta, que miren la etiqueta, que es algo... Somos nosotros y son ustedes también. Estuvimos hablando que esta... Muy esta sos vos. Estos, ¿eh? ¿Viste? Hacé la actina ahí, mami. ¿Viste? Son muy cool, ¿eh? Somos nosotros, son ustedes, disfrutando de este vino tan fantástico. ¿Acá estás vos? Claro. Qué grande. 2 años. Y también estás vos. En el bautismo. ¿Esta sos vos? Despeinadito. ¿Esta sos vos? Y sí. Yo en alguna época tenía flequillo y era ahí. Mirá vos, mirá vos. Yo también, mirá. Claro. Ahí está, claro. Bueno, ¿cómo está preparado esto? ¿Cómo arrancamos? Bueno, la idea de esto es contarles cómo podemos disfrutar el vino. El vino se puede disfrutar... solito, con hielo, en trago. Les voy a traer algo muy lindo para hacer una experiencia. ¿Y esto por qué? A mí me pasa que me llama el fin de semana mis sobrinas. Me llama Macarena, me llama Guadalupe, a quien les mando un beso. Y me dicen, che, ¿qué tomamos? Y yo le digo, bueno, ¿y qué vas a comer? Hamburguesas. Bueno. Tiene que ver el morfi con el vino. Todo tiene que ver con todo. Bien, bien. Hay que mezclar el morfi con el vino, entonces. Y sabiendo lo que te vas a meter en la boca, se disfruta mucho más. Entonces, ¿escuchaste? Y yo también siempre. Bueno, hay que conocer.
A ciegas nada. Hay que saber lo que te vas a meter en la boca para saber qué vino a tomar. Si yo me voy a meter en la boca, ¿carne? Carne. Ahí puede ser. Depende de qué tipo de carne. Si estamos hablando de algo especiadito, si te vas a hacer unas cebollas caramelizadas o con un chimichurri, puedes tomarte un rosadito. Si vas a hacer una carne un poquito más básica, que tenga un poquito más de grasa, que tenga, no sé, un tipo costillita, un Malbec o un blend de tintas. Y después tenemos el blanco dulce, ¿sí? Que este, siempre dicen el pescado, las carnes blancas. Yo lo recomiendo con pizza cuatro quesos. ¿Con pizza? ¿Con una provolone? Tal cual. Sí, porque la grasa y el picoroso, sobre todo el roquefort, le va pero perfecto a las blancas dulces. Ayer me comí una de provolone, me hubiese tomado este vino. Era, iba bárbara. La carne no va con vino blanco, pero también depende cómo la vayas a cocinar. Sí, eso va. Si puede comer unas pastas. Unas pastas. También depende qué salsa. Vos lo podés combinar como quieras, pero con estos tips por ahí lo vas a disfrutar un poquito más. ¿Sí? Si vas a comer, no sé, una boloñesa y le metes un tinto, también le podías meter un blanco, pero no es nuestro caso porque tiene azúcar y el azúcar. El azúcar ahí. Esa no combina muy bien. Sí combina muy bien con este queso que te digo, el queso azul, quesos pesados. Si la boloñesa le querés tirar a la salsa un poquito de vino, también queda bien. Impresionante. Mortadela, la roja de mortadela a la parrilla. A Nico le gustan las empanadas. De mortadela, sí, pero una vez empanada de mortadela eran bárbaras. Bien. Una experiencia, sí, que cada uno se saque un pico. ¿Qué es esto? No, no les voy a decir. ¡Amo el apio, lo amo! No te voy a decir qué es, porque no es solamente apio. Vayan sacando un poquito. Lo que quiero es que hagan una experiencia. Yo el apio no... Hay dos cosas metidas acá. No seas tramposo. Hay dos cosas metidas acá. Me cagaste. ¿Quién va a probar? Sí. La joda era la siguiente, es demostrar cómo el oxígeno, ¿sí?, influye en los aromas. Entonces, la experiencia era la siguiente, que se tape la nariz, no hay solamente apio, hay dos cosas distintas acá en este pincho, que se tape la nariz, saquen uno, el de arriba, el de abajo, y con la nariz tapada lo prueben, y no se destape la nariz hasta que se lo vayan... Va a ser la prueba Flor, vení Flor, con la nariz tapada va a probar, vení... Pero para. Comete tapada sin tapármelo. A ver. Comete este, tapate la nariz. No, esto es una cebolla que me estás dando. Me estás dando una cebolla cruda, me va a matar. No, que me vas a dejar todo el día matada. Tapate. No es cebolla. Cabrón, me gusta esto. Comelo, tragalo. A ver, va Santi, va Santi. Santi, el que agarro con este. Sí. Pero tapate la nariz. ¿Pero qué es? Voy a tomar un vino. Ok. Comete. Claro, no hay cebolla. No hay cebolla. Tapate la nariz primero. Tapate la nariz. Y comelo todo con la mezcla. Dale. A mí me gusta esto. Mami tiene un hambre, se lastra, güey, con eso está. Los que vengan se lo lastra. Tiene un hambre. Es rápido. Yo ya comienzo la mesa. Bueno, pero ¿sabés qué? Porque lo está saliendo. Es sin ojo. Es sin ojo. Claro, yo si no me detectaba. No, odio, ¿eh? Sí, qué loco eso. No le sentías como el sabor clave, claro, me lo destapé y lo sentí. Es el oxígeno. ¡Wow! Ese fue el pupé. Para, ¿y qué vino hay que tomar? Me gusta, bueno, esa parte. Ahora, esto era para ver la experiencia y la sensación de los aromas, ¿sí? Estos son vinos que son vinos nuevos, son vinos del año, no necesitan decantarse ni destaparse por mucho tiempo. ¿Sí? No todos tienen corcho, que también es bárbaro. Sí, loco, para la cita te complica la vida el corcho. Sí, bueno, estamos trabajando ahí para que sea mucho más fácil, para irte al río, a la montaña, a la playa, poder destaparte un vino. Sí. Diferente. Algo que es muy importante, y por eso hemos traído hielo, porque esto está abierto hace un buen rato. Con hielo, porque hay gente que le pone hielo al vino y parece que sos Saddam Hussein. Sí, y ahí que cada uno, no sé qué os apetece, la idea es que cada uno se pueda tomar un trago. Yo voy con un coblán. Un trago de verano. ¿Y por qué hielo? Porque están abiertos hace un ratito. Entonces, para que ¿Ese es el más dulce o no? Ese es el más dulce, es un blanco dulce natural que tiene 50. Ese blanco te tomás dos, pasa y empezás a hablar boludeces. ¿Eh? Sí. Bien, pero bien. Yo fui con ustedes, con la liga. Fui a Mendoza. Pero quiero decirlo, no, porque yo no tomo alcohol y me empezaron a decir, probaste blanquito, ay, es dulce. A mí me encantó porque era dulce. Yo tomé dos copas que yo no tomo nunca, no saben cómo están las dos copas. Le tiene fobia al vómito. Yo le tengo fobia al vómito porque no tomo alcohol. Estos son vinos jóvenes, son vinos suaves, son vinos frutados. Tenemos un Malbec, un blend de tintas italianas, blend de variedades italianas que
no existe en Argentina porque son variedades como el Raboso Veronés, la Freisa, el Nebbiolo, que solita esa variedad no la vas a encontrar en Argentina, entonces nosotros la mezclamos, hicimos un mix, hicimos un blend. Hermoso blend. Un blend de variedades españolas, Torrontés, Pedro Jiménez. También es raro encontrar un Pedro Jiménez solito, entonces nosotros lo mixeamos, hicimos un blend que sea dulce, que sea para la pileta, las tardes de verano, ahora para Navidad, y rescatando una variedad típica de la Argentina, que es la variedad criolla, hicimos este rosado. El criollo rosado. El criollo. Y la idea de esto, salud, que me, salud. Se comieron toda la fruta. No, 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 la cámara, la experiencia. Pero la idea era... La experiencia de la mierda. Muy de verano eso. Bien veraneiro. ¿Qué crees, amigo? Se comieron un clericós. Claro. Entonces, si mami tiene un hambre, esta hora es tremendo, ¿eh? No se le puede pasar un morro. Te quedaste sin pincho, ahí te regalo comes, el mío. Después te comes la frutita. Y después te comes la fruta. ¿Qué me? Tal cual, la debes poder disfrutarlo solito con hielo. Voy a hacer el cierre de la llave. Una táctica para una cita, una cosita así, el vinito. Te tiene que salir igual, No se lo pongas a mami que se la lastra todo antes del vino. No, le compramos. Mirá, mami, cuatro pinchos vacíos tiene mami. Mirá. Mami es Wolverine. Con salamín y queso va. Yo la hago así. Obvio. Ahí tenés. Para las picadas, solito, en trago. Acá hicimos ahí un cóctel en 2 segundos. Tenemos un segundito. Voy a hacer el cierre desde allá que lo tengo escrito para leerlo con ese plano hermoso que está ahí. Te digo entonces, es buenísimo. Gracias, Ale, por venir a visitarnos, enseñarnos sobre este mundo tan interesante de los vinos. Escaneando el QR en pantalla podés conseguir los vinos de la Liga para probar. No solo eso. Que escaneen el código en pantalla para conseguir todos estos vinos que nos presentó recién Ale. Che, es muy bueno el bautismo, ¿eh? Te digo, tenés una cita, lleva un bautismo. Gracias, Ale. Te agradecemos mucho. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos pasar a Grego para el pase? Sí, que vaya a Red Flag directo, porque estamos tarde. Nos pasamos un poquito. Gracias, Ale. Gracias a la Liga de los Enólogos. Gracias a todos. Se vienen las 12. Bien. 9. 8. No es fin de año, ¿no? 6. No es fin de año. Está todo borracho. 3. 2. 1. ¡Feliz bautismo! Chao, hasta mañana. ¿Llegaste hasta acá? Dale like, suscribite. ¿Y el próximo video por dónde? Acá el próximo video. Acá el próximo video. Y acá te suscribís o le das like. Hagan las dos cosas. Dale like, no te cuesta nada. Qué video de mierda. Habla bien.